Muy bienvenidos, y vamos a arrancar hoy un capítulo especial que tiene que ver con los datos, que tiene que ver con esos datos inteligentes, y todo está atravesado en nuestra economía por los datos. Para hablar de eso tenemos aquí a Roberto Alexander. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? José, ¿cómo te va? Muy bien. Está bueno presentarlo formalmente, fíjate de quién se trata. Roberto Alexander, presidente y gerente general de IBM Argentina. Con más de 30 años de trayectoria en la compañía, hoy es responsable del negocio de Argentina, Uruguay y Paraguay de IBM. Ingresó como joven profesional y ocupó diversas posiciones de ventas y operaciones en el país, en América Latina y en los Estados Unidos. Roberto estudió sistemas en la Universidad de Buenos Aires, es presidente de AmCham y del Coloquio de IDEA 2020 y disfruta de hacer deportes al aire libre en familia. Bueno, no vamos a hablar de deportes, no vamos a hablar de la AmCham, tampoco del coloquio de IDEA que viene muy cargado, sino concretamente de datos, así que tenemos un recreo entre tanta actualidad que vive la Argentina. ¿Por qué son importantes los datos? ¿Por qué en la transformación digital esto es cada vez más relevante? Bueno, primero, gracias por estar acá y hablando de este tema tan importante. Sin duda, la pandemia atravesó todo, y lo asocio también con la pandemia, más ya que la transformación digital ya venía, pero claramente hoy tenés a las empresas reconstruyendo sus modelos de negocio, ¿no? Adaptándose a necesidades de generar mayor eficiencia, atender distinto a su cliente, nuevas necesidades que le está pidiendo o requerimiento del cliente, y ahí los datos, la inteligencia artificial, la nube, juegan un rol clave, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más de por qué y algunos desafíos y complejidades, pero sin lugar a dudas juegan un rol clave. Entonces estás en un momento de transformación muy fuerte, que no es solo un tema de necesidad competitiva de las empresas, no importa el tamaño de la empresa, sino también te diría de existencia, ¿no? Entonces necesitan una base digital fuerte y sobre esa base digital necesitan transformarse. La nube es esa especie de lugar donde vos no tenés que invertir, como era en otra época, en infinidad de servidores, en fierro, sino que podés optimizar con una inversión menor. Claro, te da la nube, obviamente te brinda agilidad, te brinda una necesidad cuando vos tenés picos, no picos, un manejo distinto de los volúmenes de información. Claramente arrastra otros temas, ejemplo, la seguridad, no menor en todo este mundo que estamos viviendo y más todavía ahora con mucha población laboral trabajando remota, ¿no? Donde la seguridad pasa a tomar un rol también importantísimo. Pero esa nube te brinda agilidad, te brinda volúmenes, te brinda claramente una velocidad distinta, ¿no? Lo bueno de eso es que hablamos de una nube que aplica a todo tipo de empresas. Es escalable para una pyme, para una mediana, para una grande. Tiene que ver con optimizar esa inversión y también con mejor eficiencia en el manejo de los datos. Otra de las cuestiones que suena para muchos técnicos, pero no lo es, tiene que ver con la inteligencia artificial, que se aplica en rubros bien, bien disímiles. ¿Cómo está hoy la Argentina versus otros países de América Latina? La Argentina está bien. De hecho, nosotros hicimos un estudio encomendado por IBM para hacer un análisis de adopción en la región. Hoy en la región lo que está mostrando ese estudio es que el 50% de las empresas, no importa el tamaño, de alguna manera está haciendo un análisis y ya un trabajo de prospección sobre inteligencia artificial. Quizá el número baja al 20-25%, que ya realmente la esté aplicando más fuerte, pero sin lugar a dudas eso se va acelerando. De hecho, yo te diría que lo que vivimos todo el año pasado y estamos viviendo este lo aceleró aún más. Incluso en la región, cuando hacemos una comparación, ves quizá un poquito más fuertes a Brasil, a Chile y Colombia, Argentina viniendo después en la adopción, pero eso se viene acelerando, ¿no? Ahí cuando ves la adopción y esto que se acelera, imagino hay determinadas barreras, hay determinados talentos, hay algunos rubros que en este capítulo 2 de Smart Data fueron avanzando y otros que siguen trabados. Y hay desafíos, sin duda hay desafíos. Mencionaste el primero, que es talento, conocimiento, habilidades sobre la inteligencia artificial, que no es menor. Y es un tema, yo creo que aparte es una responsabilidad de todos nosotros de cómo seguir generando
ese talento y formando ese talento para un requerimiento que hoy está. Hoy hablamos de científicos de datos, de ciberseguridad. Bueno, hace falta, todo eso necesita mayor cantidad y volumen. Otro gran desafío es la complejidad de los datos, ¿no? Hoy claramente el dato es el protagonista, crece, seguimos generando herramientas para capturar mayor cantidad de datos. De hecho, parte de la inteligencia artificial lo que hizo fue lograr capturar información, lo que nosotros llamamos no estructurada, está la estructurada, que sería la tradicional, la no estructurada. Entonces, todo el tema de la complejidad de los datos es otro gran desafío. Tercer desafío en la inteligencia artificial es la confiabilidad y el poder de que esa inteligencia artificial sea explicable, digamos, transparente y explicable. Y durante el día de hoy, yo sé que en los distintos paneles van a recorrer un montón de estos temas, pero claramente hay también un tema de confiabilidad y cómo va generando confianza en la utilización de la tecnología, ¿no? Bueno, de hecho se trata, vamos a ir viendo, por ejemplo, la gestión de datos en el fútbol, vamos a ver en el entretenimiento, nos vamos a meter con una investigación que se hizo sobre las máquinas y cómo estas máquinas piensan de una manera tal que hasta un prólogo de un libro está escrito con inteligencia artificial y es una de las tendencias que vienen. Y hablábamos de datos y de complejidad de datos. Uno lo vive, ¿no? Cada uno en su rubro, cada uno en su empresa, cada uno en sus lugares, desde la complejidad de datos en las noticias, donde vos tenés infinidad de información, pero el tema es el tamiz, la gestión. ¿Cómo haces para que todo ese universo de datos pasen por un tamiz que te permita gestionar mejor? ¿De qué manera? Hoy, en todo lo que es, bueno, el dato, como decíamos antes, hoy es protagonista y va creciendo en este protagonismo, la información va creciendo en el protagonismo que va generando. Entonces, claramente hay que trabajar en la gestión e integración de los datos. Y van apareciendo conceptos nuevos, ¿no? Y posiblemente hayas escuchado hablar del Data Fabric, un concepto que está apareciendo más y más en el mercado, que para resumirlo de alguna forma, lo que busca es hacer o tratar de brindar de una manera mucho más sencilla datos que hoy tienen acceso múltiples usuarios de múltiples fuentes distintas. Entonces, para que de alguna manera el Data Fabric lo que hace, o la capacidad del Data Fabric, es llevar ese dato a una manera más sencilla para que parezca como que viene de una fuente específica, ¿no? Sí, pero claramente estás capturando de un montón de lugares distintos. Hay un poco el paralelo es con la fábrica, ¿no? De ahí el concepto que vos tenés un insumo, antes tomabas ese insumo, pero ahora pasa por un proceso que te permite elaborarlo y que ese producto terminado que llegue a vos como usuario te dé mayor facilidad. No es que sea, tengo tantos datos, sino que los pueda usar para tomar mejores decisiones. Sí, porque ese insumo, nosotros quizás usamos mucho la palabra predict al principio, de cómo capturás ese insumo, pero después le vas a buscar dar automatización a ese insumo, le vas a dar seguridad a ese insumo y por ende vas a ir a modernizar tus aplicaciones en la forma que vos justamente trabajás con ese dato. Y eso vas a ser un círculo, ¿no? Volvés al tema de capturar y todo el tiempo vas automatizando, modernizando y donde de vuelta la seguridad crítica. Roberto, muchos que nos miran dicen, bueno, inteligencia artificial es un término del que escucho, hablan hace tiempo, pero va avanzando y por ahí no queda tan claro el uso, ¿no? ¿Cuáles son los usos concretos que tiene hoy la inteligencia artificial? Bien. Hoy, o hace unos años, quizá escuchábamos más la inteligencia artificial en un asistente virtual, o era lo que nos aparecía más común. De hecho, hoy se sigue usando mucho en lo que es atención de clientes, pero también ya atraviesa procesos mucho más complejos de las empresas, ¿no? Entonces, automatización de procesos de gestión en las empresas, temas de marketing y ventas, temas de por ejemplo, cómo reclutás empleados, cómo analizás el poder, bueno, según los datos, la potencial gente que vas a reclutar. Bueno, eso también tiene utilización con inteligencia artificial. Y la verdad que hoy lo tenés a lo largo de todas las industrias. Nosotros lo vemos, bueno, IBM, su plataforma es IBM Watson. De hecho, año tras año y permanentemente se está dedicando mucho a la innovación y a la mejora, obviamente, de la tecnología. ¿Para qué? Para brindar más confianza,
de vuelta, y claramente lo vemos acá, que va desde empresas grandes hasta startups, hasta emprendedores locales, todos ya o probando o utilizando realmente inteligencia artificial. Para que se den una idea, hoy vamos a tener también especialistas del mundo del campo, que es tan sensible en nuestra República Argentina, donde se ve el tema del clima, podés analizar y también la palabra que se utiliza en inglés, pero es predecir, anticipar movimientos, o mismo artículos periodísticos que lees en los distintos portales, en el de la Nación.com, que se hacen con inteligencia artificial. Directamente hay determinados patrones que se llevan adelante para una noticia y eso te va llegando, bueno, por ejemplo, los resultados puntuales de cada distrito de elecciones que lo tenés a través de inteligencia. Ahí diste, perdón, José, un buen ejemplo con Dipagro, que va a estar más tarde, que es una empresa de software generando innovación en el mundo del agro, ¿no? Entonces, y que claramente permite ahorrar mucho, ¿no? Porque digo, acertar en eso con experiencia ya tomada te permite invertir con una seguridad mayor. Te permite tomar mejores decisiones, más decisiones, actuar más rápido, responder más rápido. Nosotros tenemos otro caso también acá interesante en Argentina, por ejemplo, DirecTV, especialmente en toda la pandemia, generó una especie de atención al cliente, asistente virtual, pero más profundo, con mayor inteligencia. De hecho, de acá lo replicaron después en varios de los países, que lo que permite es una atención mucho más fluida, inteligente y directa con sus clientes, pero a su vez, al que antes respondía, ahora está teniendo tareas más complejas. Entonces, ahí tenés un win-win de los dos lados, ¿no? ¿Cómo aprovechás? La inteligencia o las nuevas tendencias que hay para usar esos datos. ¿Cómo son? ¿Qué nuevos insights se está recogiendo? Mirá, estamos yendo hacia, de vuelta, explosión de datos. No hablamos casi del Internet de las Cosas, pero claramente el Internet de las Cosas es lo que te da acceso y disponibilidad a mucho de esto, lo que va generando masivamente más datos. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial, que se va a seguir creciendo y va a seguir innovando. Temas como, quizás escuchaste hablar, el edge computing, de cómo vas llevando la información más al borde, o cómo vas capturando la información más en el borde de la red. O sea, hacia dónde apuntamos. A donde apunta todo esto es que la computación se genere en todos lados, ¿no? Y volvemos al Data Fabric y cómo integrás esa información que se va generando en todos lados. Entonces, con el Edge Computing, combinado con el Internet de las Cosas, combinado con la inteligencia artificial, vos estás llevando la decisión mucho más al borde de la red y el poder de cómputo. ¿Qué te permite eso? Más rapidez. Al borde porque es ya profundizando en lo que puedes dar más utilización. Más utilización y el primer lugar donde capturás el dato. Entonces le pones inteligencia a ese lugar donde capturás el dato, ya podés tomar decisiones en eso. Y ahí, bueno, acompaña a futuro, por ejemplo, todo lo que venga con todo el tema de 5G, claramente que te va a permitir mayores capacidades, mayores volúmenes, otro tipo de tránsito de información que en definitiva termina aplicando en cómo moderniza el mundo de las aplicaciones, ¿no? Y que en definitiva es cómo moderniza el servicio que nos dan a nosotros mismos como clientes o usuarios finales para vivir una experiencia mejor. Fíjate lo que vamos recorriendo como marco, ¿no? 5G con el tema de infraestructura, Internet de las Cosas, que es básicamente que todos tus dispositivos estén vinculados, tanto los privados como los del mundo corporativo, y vos podés darle una utilización más eficiente a tu tiempo. Inteligencia artificial como concepto para predecir y también el futuro, digo, porque lo bueno de este capítulo 2 es que nos va a permitir profundizar. El año pasado te planteábamos estas grandes tendencias, pero todo va un paso más rápido y más adelante. ¿Cuál es el futuro de Smart Data? Se aceleró todo con todo esto. Yo creo que vamos a una situación donde ya hablamos bastante, pero datos e información va a seguir creciendo. Ahora, qué importante va a ser de cómo llegues a un determinado cliente en el momento justo, con la necesidad justa. Imagínate todo lo que eso genera. Entonces, se van a seguir potenciando las herramientas, va a seguir potenciándose la inteligencia artificial, la nube como plataforma, sin duda, por la agilidad que te brinda y por el dinamismo que te brinda. No me quiero olvidar de la seguridad, porque es un eje central a todo lo que está y es más de esta época, es verdad. Y más en esta época, sí. Y más con mucha gente trabajando, o fuerza laboral remota. Pero claramente es un tema donde tenés que ir generando
confianza, los tres pilares para mí son confianza, obviamente la tecnología y no menor el talento. Y en el talento creo que ahí tenemos un tema muy fuerte a desarrollar mirando a futuro. Roberto, muchas gracias. De nada, un placer. Sean ustedes bienvenidos entonces a este capítulo junto a Carla Quiroga y Javier Saúl. Vamos a profundizar en esto que tiene que ver con Smart Data, con los datos. Es cercano a todos, están ahí. El tema es cómo los encontrás. Va la presentación. De niño prodigio del ajedrez a nuevo profeta de la medicina, Demi Hassabis, el neurocientífico visionario inglés, resolvió gracias a la inteligencia artificial un enigma biológico que abre la puerta a la cura de enfermedades hasta ahora indomables, como el COVID, el cáncer y el Alzheimer. El uso de la inteligencia artificial en este descubrimiento fue clave. Hoy las empresas procuran diferenciarse en el mercado mediante la aplicación de esta herramienta que les permite analizar y explotar sus datos para automatizar procesos, crecer e innovar. La aplicación de estrategias de Smart Data pasó a ser primordial para detectar oportunidades de negocios que las conduzcan al éxito. ¿Cuál es el aporte de los servicios en la nube y los datos en la transformación? ¿Por qué cada vez más compañías adoptan culturas data-driven? ¿Se puede usar Big Data para mejorar el rendimiento de un equipo de fútbol? ¿Y cómo piensan las máquinas? Son algunos de los interrogantes a responder. La Nación y Comunidad de Negocios presentan el capítulo 2 de Smart Data, un espacio donde profesionales, líderes y especialistas analizarán el poder predictivo de los datos para abrir nuevos caminos. Bienvenidos. Y lo anticipaba recién José con Roberto, el CEO de IBM. Hay una explosión de datos y muchas oportunidades porque es información valiosa para las compañías, para la toma de decisiones, para eficientizar el negocio. Y vamos a seguir profundizando sobre este tema. Le voy a dar la bienvenida a quien va a compartir este panel conmigo, Nicolás Rodríguez Arriagada. Hola, Nicolás, ¿cómo andás? Hola, mucho gusto. Gracias, Nicolás, por invitar. A un placer. Nicolás es Lead Data Scientist de RGA, psicólogo. Así psicólogo es. Dedicado a datos, impensado, ¿eh? Un perfil. Cada vez más pensado, por suerte. La verdad es que ya no es tan raro como antes. ¿Qué es RGA? ¿Una compañía de tecnología? RGA es una compañía que mezcla el diseño y la tecnología para proveer soluciones de negocios teniendo al componente humano, ¿no?, como un eje central en todo proceso. Y contame un poco, Nicolás, ¿cómo un psicólogo del diván de atender? ¿Llegaste a atender a algún paciente en el diván? No, debo decir que no. Ah, bueno, fuiste directo a los datos. Hubiese sido una buena historia, ¿no? Pero... Ay, sí. Hubiéramos logrado muchos clics. Vamos a conocer un poquito más de tu historia. Nicolás Rodríguez Arriagada, Lead Data Scientist en RGA. Asumió esta posición en 2020 y es el responsable de la ejecución de estrategias de Data Science, Data Engineering y DevOps para clientes locales y globales. Previamente trabajó en The Other Guys, una compañía de desarrollo de contenidos interactivos, y en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Nicolás es licenciado en psicología con un background en psicología experimental y neurociencias. Durante su tiempo libre le gusta jugar videojuegos, practicar tenis y CrossFit. Completa también este panel Karina Salerti, emprendedora, socia fundadora de Ergo, una empresa de data analytics. ¿Es así? Exacto. ¿Cuánto hace que creaste esta compañía? Y ya tiene 17 años. O sea que a 17 años ya el tema de datos estaba dando vueltas. Estaba dando vueltas. Sin duda no era en ese momento lo que soy. En ese momento el dato no era lo que es hoy, el dato en sí, la información con la que podemos tomar decisiones y con la que podemos contar hoy en día. Eran los primeros inicios de las compañías tomando datos de lo que pasaba en ese momento y no hoy, que el mundo del dato se convirtió en poder predecir lo que va a pasar, ¿no? ¿Y costó? ¿Costó que las compañías tomaran conciencia en aquel momento, allá en el pasado? Costó y cuesta. Eso creo que uno de los mayores desafíos que tienen las compañías hoy es transformar esa cultura, ¿no? A tomar decisiones basadas en datos, a tomar esas decisiones que hoy de alguna manera hasta nos pone en duda si lo que nosotros pensamos está bien o mal, porque el dato quizás nos dice otra cosa, ¿no? Karina, vamos a conocer un poco más sobre tu historia. Karina Salerti, socia fundadora y directora comercial Ergo.
Creó esta empresa de Data y Analytics hace 17 años y se desempeña en este rol desde 2015. Cuenta con más de 24 años en el área y sus primeros pasos fueron en Arcor y luego en Pan American Energy. Karina es ingeniera en informática de la Universidad Nacional de La Matanza y realizó diferentes posgrados y formaciones complementarias en el IAE y en el ITBA. Obtuvo una certificación en Gobierno y Estrategia del Dato en España. En sus ratos libres, disfruta de la jardinería. Tiempo de presentar a Alejandro Zalewski. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Alejandro es gerente de Advanced Analytics y Data Science para Hispanoamérica de Telefónica Movistar. Más de 15 años de experiencia en la industria de las telcos. Ya en aquel momento se valoraba el dato a través del celular. Sí, pero como decía Karina, no de la manera de ahora y no con la explosión que estamos viendo en los últimos años, claro está. Pero había cosas que cuando uno las mira atrás casi que eran como semillas. Y ahora casi que el dato es estratégico, es decir, imagino reuniones de directorios hablando de datos, ahora es parte del core total, en aquel momento tal vez era un área, ¿no? Absolutamente, exactamente es así. De hecho era un área que daba servicio y hoy es parte de la agenda, bueno, de nuestra seguro y de muchas otras compañías. Vamos a conocer un poquito más sobre tu historia profesional. Alejandro Zalewski, gerente de Advanced Analytics y Data Science Hispanoamérica de Telefónica. Con más de 15 años en la compañía en áreas de marketing, estrategia y analytics en roles corporativos y de operación, se desempeña desde el último año en este rol a cargo de los equipos de Data Science y Analytics de las 8 operaciones de Telefónica en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Alejandro es licenciado en Administración de Empresas y MBA de la Universidad Católica Argentina. Le gusta el running, la música y la escritura. Y también tenemos presente en forma virtual a Pablo Minklewitz. Pablo es Chief Data y Analytics Officer de Naranja X. Hola, Pablo, ¿cómo andás? Hola, Carla, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿todo bien? ¿Cómo andan todos por ahí? Varios amigos tengo. Acá sé que se conocen, acá es muy chiquito este mundo, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Muy chico, muy chico. ¿Qué haces, Ale? Hola, Karina, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Pablo? Como en casa, como en el living de casa. Pablo es licenciado en estadística, toca el bajo. Ah, vos también sos músico, ¿no? Amateur. Pongámosle su justo. Bueno. Su justo. Pablo. Yo también, músico amateur también. No voy a decir que soy un profesional. Hace muchos años que toco el bajo, pero amateur. ¿Y de dónde estás? ¿Dónde estás, Pablo? Ahora es una de las ventajas que nos trajo la pandemia, sabiendo que a muchas personas no les fue bien, pero en los que estamos trabajando en este rubro nos da la posibilidad de por ahí movernos por algunos lugares del país. Hoy estoy en Junín de los Andes. Habitualmente vivo en Buenos Aires, en el conurbano, pero estoy en Junín de los Andes trabajando. Bueno, pero estás acá con nosotros también para profundizar sobre los fuertes desafíos que genera la data, los datos, mejor dicho, a la hora de cómo procesarlos y cómo generarlos en datos válidos y enriquecedores para las estrategias de las compañías. Pero antes de arrancar con el panel, vamos a presentar tu currículum. Pablo Minklewitz, Chief Data and Analytics Officer en Naranja X. Asumió esta responsabilidad en 2021 con el desafío de seguir potenciando la cultura data-driven. Pablo es licenciado en Estadística de la Universidad Nacional 3 de Febrero, con una especialización en Data Mining en la UBA. Previamente fue director general de Ciencias de la Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gerente de Data Governance en Telecom Argentina y Chief Data Officer en Arcos Dorados. Amante de la música, es bajista desde hace más de 20 años. Alejandro, hablemos de por qué son tan importantes los datos, porque bueno, imagino es información rica, pero más datos implica mejor información, ¿o necesariamente? No necesariamente. Creo que hay algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo y es, bueno, esto que hablábamos en las presentaciones, la explosión de datos, la importancia en cualquier compañía, no solo en compañías tecnológicas, que pasa a tener para la toma de decisiones. Ya creo que conceptos como data driven, que se hablaba unos años, hoy existen en la realidad. No obstante, creo que no necesariamente más datos es mejores cosas. Por ahí el ejemplo, un ejemplo que me gusta dar y que nos gusta conversar siempre en la compañía es que varios de nosotros usamos relojes inteligentes o wearables y vemos información en tiempo real sobre nuestro ritmo cardíaco, cuestiones de nuestro cuerpo. No somos médicos.
y tenemos tendencia a tomar decisiones, a mirarnos cada 5 segundos sobre esto. Creo que en las compañías, bueno, salvando las diferencias y sin la exageración, estamos un poco viviendo eso. Las tecnologías nos están democratizando los datos, se están acercando los datos a distintas áreas de las, digamos, de la operación, como nunca antes, con mucha facilidad. Bueno, eso genera un desafío, ya que nada, la parálisis por el análisis, la capacidad de usarlos correctamente, nada, es algo muy nuevo y algo que requiere ser hecho. Entonces, no más datos necesariamente es mejor, pero si me dejas elegir, prefiero que sea así. Prefiero que haya más y después discutimos, después discutimos cómo lo usamos y de qué manera. Pero no es menor, creo, este punto. Y bueno, el ejemplo siempre de minándonos el ritmo cardíaco, a veces pasa en las compañías que estamos mirando datos todo el tiempo y bueno, no es necesario siempre. No es necesario. Bueno, perdón, ahí Carla, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Algo que es muy importante relacionado con lo que dice Ale, el volumen de datos hoy genera un mayor desafío también a las compañías en tenerlos ordenados, gobernados, ¿no? Hoy tener muchos datos no necesariamente es decir que los datos tengan calidad. Entonces, hoy una de las principales desafíos que tienen las compañías es justamente cómo gobernar ese mundo de datos, cómo exponer ese dato dentro de la compañía, cómo hacer que las áreas de negocio lo consuman y cómo agregarle valor a las compañías a través de ese uso de los datos de manera ética, de manera ordenada, ¿no? Manteniendo la privacidad de los datos en relación también al uso, ¿no? Es todo uno de los principales desafíos que las compañías hoy están teniendo. Sí, sobre eso vamos a profundizar, ¿no? Por el tema ético, seguridad, qué hacen con los datos, cómo se manejan los datos, quién ve esos datos, da como un poquito de... Ese de todos nos preguntamos, ¿no? ¿Quién está viendo? ¿Cómo saben tanto de nosotros? El celular, que nos escucha, nos lee, nos mira, todo. Nicolás, ¿cuál es el desafío de encontrar talento preparado para procesar esos datos? De hecho es un gran desafío hoy en día. Estamos viendo todo este auge por talento relacionado a datos, ¿no? Estamos viendo cómo se amplía esta oferta también. Ahora los equipos son cada vez más multidisciplinarios, cada vez hay perfiles también más especializados. Y justamente también eso ha abierto la posibilidad de otras formas de capturar talento, ¿no? Que viene quizás no de una educación formal. Vos me decías, vos sos psicólogo, qué raro. Claro. Bueno, justamente, es lo que está pasando. Hoy en día viene gente con background muy diferente, gente de sociología, gente de arquitectura, de derecho, pero que a partir de toda esta revolución digital, a partir del acceso al conocimiento a través de la educación digital, es que está pudiendo adquirir estas herramientas y ponerla a disposición del futuro, ¿no? ¿Y cómo se prepara, no? Porque, bueno, ese sociólogo, ¿qué tiene que hacer ese perfil para estar preparado para desarrollarse en esta industria? Creo que eso es lo más lindo, ¿no? No hay una fórmula única para prepararse. Creo que hay una serie de oportunidades que uno puede ir tomando. Como te decía, hay educación digital, ¿no? Hay una serie de instituciones que hoy en día están brindando carreras muy breves, de 6 meses, 1 año, que te preparan, que te dan un par de herramientas para iniciarte los datos. La realidad también es que otro de los desafíos es que cada compañía tiene su propia o requiere su propia mezcla en estos perfiles de datos, que no es equiparable entre unas y otras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay empresas que, por ejemplo, tienen perfiles mucho más académicos, mucho más ligados al mundo científico, y otras que, por ejemplo, buscan perfiles más aplicados, ¿no? Que tengan mayor agilidad para desarrollar modelos, para desarrollar toda esta inteligencia artificial y ponerla en producción, que básicamente es tenerlo ahí a la mano en la cotidianidad de los usuarios, por ejemplo. Pablo, ¿por qué los datos son un activo clave a la hora de desarrollar estrategias en la industria donde vos trabajás, ¿no? De tarjetas de crédito. ¿Qué les permite leer hoy que hace un tiempo no podían hacerlo, por ejemplo? En Naranja X lo que tenemos es, lo que creo que tiene la gran mayoría de las empresas y de los que están hoy representados en el panel, es al cliente puesto en el centro de las actividades que tenemos nosotros. Pero para poder llegar a acompañar al cliente, lo que necesitamos es tener datos concretos, datos de calidad, que es parte de esta cultura data-driven. Y tomando un poco lo que se hablaba, lo que estaban hablando recién, o lo contaba Nicolás, en el proceso de acceder a los datos o de los distintos perfiles, no es necesario tener un perfil específico, hoy ya es multi o transdisciplinario. Con lo cual, esos son los perfiles, o esas son las personas que nos ayudan a nosotros a acceder y acompañar a las áreas de decisiones dentro del negocio a que con los datos que tengamos podamos tomar mejores decisiones y que cada uno de los servicios o productos que estamos brindando impacten a nuestros clientes. Los datos son hoy casi como, bueno, está esto medio ya clichado, pero es el nuevo petróleo, ¿no? Y hoy
no hay áreas de negocio o decisión que estén tomando decisiones, o no deberían haberla, sin la información o sin los datos necesarios para tomar decisiones basadas en evidencia, que creo que es lo que impulsamos todos los que estamos en esta temática. Alejandro, ¿cuál es la importancia, la relevancia del dato y cómo cruza con la privacidad, ¿no? Es decir, ¿cuál es el límite? Bueno, creo un tema también para una charla entera y aparte. No, yo creo que hay algunas cuestiones. No hay ninguna duda de que utilizar datos cada vez con mayores técnicas analíticas permite que las compañías puedan comunicar sus productos, puedan llegar de distinta manera a sus clientes, puedan incluso acercar ofertas relevantes, que son mucho mejores que ofertas no relevantes. No obstante, claramente hay un desafío, y cada vez más, por suerte, de conciencia en la gente de cómo estos datos son usados por nosotros, las compañías. Hay límites. Me parece que estas cuestiones hace algunos años o eran una mezcla de ciencia ficción o eran solo accesibles a un grupo de personas muy tecnológicas, y hoy creo que, por suerte, mucha más gente es consciente de los dos extremos que son malos. Por ahí el extremo de, bueno, no sé, no me importa, no entiendo, con tal de que me ofrezcan datos o por con tal de tener un servicio gratuito, el dato soy yo y no me interesa, no lo conozco, que es un extremo por ahí del principio, hace unos tiempos. Y el otro extremo de no quiero que se usen datos de ninguna manera. Yo creo que cada vez más empieza a existir esto de, digamos, la identidad digital o el concepto de soberanía digital, en donde nos pasa a importar las compañías, por ende, tenemos que hablar abiertamente de esto, tenemos que ser responsables y tenemos que siempre tener, digamos, darle al cliente la potestad de que decida qué datos deben ser usados, no deben ser usados, y ser muy abiertos en cómo comunicar y cómo se hacen estas cosas. Creo, o creemos muchos de los que hacemos esto, que existe un gran, enorme campo en el medio, fuera de los extremos, en donde, bueno, algunos datos, yo creo como usuario que está bien que los use una compañía, que con eso me ofrezca cosas relevantes. Claro. Y si lo hace abierto, de manera concreta, clara, que esto es importante, nada, no lo voy a ver con valor. Creo que las compañías y todos los que estamos en estas disciplinas tenemos que abogar por esto de usemos datos, seamos abiertos, seamos responsables, seamos claros, escuchemos a las personas y seamos muy concretos en las acciones. Creo que con el paso del tiempo uno como que se fue acostumbrando. Hace un par de años te llegaba una oferta de algo que vos habías estado tal vez navegando y decías, ¡ah! Y ahora ya es como que dices, qué bueno, la verdad, cómo me simplifica el proceso. En una compañía como la tuya, Karina, ¿cómo se trabaja el tema de la privacidad? Bueno, para nosotros es un tema muy importante, porque nosotros no tenemos datos propios, nosotros trabajamos sobre los datos de nuestros clientes. Entonces, de alguna manera, nosotros no accedemos a datos productivos de nuestros clientes, ¿no? Nosotros trabajamos en ambientes de desarrollo, pero lo más importante es que... Perdón, ¿qué significa eso? Vos, dentro de lo que es el uso de datos en una compañía, tenés diferentes ambientes de uso. Tenés el dato del ambiente productivo, que es el dato real de las personas. Por ejemplo, donde tenés la información que circula dentro de la compañía, es tu interacción con la marca en realidad, ¿no? Tu identidad digital, como decía Ale, verdadera. En los diferentes ambientes en los cuales se desarrolla y se prueban los sistemas y las soluciones que se van a desarrollar, esos datos están enmascarados, o sea, no puedes identificar una persona con el DNI, con el consumo quizás que tenga, sino que son datos que están encubiertos de alguna manera para que los que lo utilizan, si bien tengan cierta coherencia y representen la realidad, no son reales. Entonces, para nosotros, en realidad, el tema de privacidad está en nuestra experiencia, en nuestra metodología y en nuestra manera de abordar los temas, ¿no? O sea, nosotros ponemos en la mesa las cosas que hacemos todo el tiempo, eso como una variable más a tener en cuenta en las soluciones que se diseñan. Yo creo que justamente una de las prácticas muy específicas es la privacidad por diseño, ¿no? Que es algo que también se está impulsando mucho hoy en día en las soluciones, en los desarrollos de diferentes productos dentro de las compañías. La privacidad por diseño hoy está siendo un hito también importante. ¿Y qué es la privacidad por diseño? Es justamente diseñar la privacidad previamente antes de hacer una solución. Ah. Antes por ahí hacías una homepage, una página de un banco, por ejemplo, y la privacidad se... implementada después. Hoy se prevé al momento de diseñar la experiencia y la navegabilidad del diseño. El diseño también la privacidad. Exacto. Nicolás, hablabas del tema de talentos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la transformación cultural en una empresa como la que vos trabajás, que fue como cambiando tanto, ¿no? Como que fue mutando tanto y ahora convertirse en una empresa de tecnología. Así es. Creo que realmente el tema de los datos... está cambiando mucho, creo que se está democratizando, creo que la gente empieza a hablar de datos, me parece que justamente este evento da cuenta de eso,
Y es finalmente toda la empresa, ¿no? La compañía, la que tiene que dar soporte a los datos. ¿A qué voy con esto? Si bien hay un componente técnico, ¿no? Que podemos hablar de modelo, algoritmo, inteligencia artificial, hay una intuición, y esa intuición es muy humana en general. El ser humano está codificado, acá me sale lo psicólogo, ya que lo pedías, sí. Está codificado para estar extrayendo información de su entorno y haciendo predicciones, ¿no? Es parte de nuestra supervivencia. Y eso, la verdad es que en la mayoría de los modelos, en la mayoría de lo que uno busca hacer, hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de este componente quizás más creativo, más de pensar cómo es que, por ejemplo, no sé, recomiendo una película, hablo con un amigo, mi amigo me dice, oh, sabes que me encanta Tarantino, me encanta Scorsese, ¿cómo yo defino qué es lo que le va a gustar? Y nosotros como humanos podemos hacer eso y realmente hoy en día podemos dotar a las máquinas de que también hagan eso. Y en la medida que uno desarrolla ese olfato, es también que se hace mucho más sencillo nuestro trabajo como data scientist, ¿no? O sea, alguien te dice, uy, ¿sabes que tengo estos datos y con esto podríamos hacer tal cosa? Y eso que pasa a ser, compartido por toda la compañía, hace que sea mucho más fácil generar valor y no quedar simplemente en, bueno, acaparo datos, más datos, más datos, y por ahí paralizarse, ¿no? Porque también eso es lo otro con el famoso Big Data, que uno dice, uy, datos, 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 pero a veces eso te lleva a que te ahogas con los datos porque no puedes procesar todos esos datos, no les puede dar sentido. Sí, por supuesto. Son un tema que decía, hablando de talento, y totalmente de acuerdo con lo que decía Nico antes. Me parece que hay un desafío que tenemos, no solo las empresas privadas, cualquier corporación o cualquier grupo humano que esté embarcándose en estas cuestiones. Existe una mezcla, un desafío enorme en poder integrar estas capacidades con las capacidades tradicionales de toma de decisión, que no se van a acabar ni van a desaparecer. No, nadie está hablando, creo, en ningún lugar de que va a desaparecer la empresa o la toma de decisión tradicional. Pero sí la de toma de decisión tradicional ya no existe más, porque está cada vez va a ser más soportada por sistemas complejos, modelos, algoritmos, etcétera. Y aquí me parece algo, y por ahí para cerrar y para complementar. ¿Y eso implica que hay menos error? ¿Va a haber menos error? ¿Disminuye el...? En todo caso va a haber otros errores, probablemente. Los errores, algunos errores quizás tal cual, por tomar decisiones a ciegas o por más 100% basado en intuición, bueno, esos no, habrá otros. Yo creo que el punto aquí fundamental es esta comunión o esta simbiosis que comienza a haber entre estos sistemas y estas profesiones con las tradicionales. Una cosa que nos gusta hacer a nosotros cuando hacemos recruitment es no solo buscar habilidades técnicas, sino buscar en estas personas lo que les llamamos una habilidad de divulgación científica. Muchas de estas personas que hacen modelos, ciencia de datos, y algo Pablo mencionaba también en esto, tienen que ser capaces de poder explicarlo simplemente a alguien que está tomando una decisión y que no tiene por qué conocer algoritmos avanzados, pero si va a aplicar a un algoritmo, no sé, en una predicción de demanda o en una gestión de stock, y eso le va a impactar en sus resultados, va a impactar en la vida de las personas propias de sus clientes, bueno, le va a importar conocer lo que está poniendo ahí, y la persona que lo hizo tiene que ser capaz de hablar claro, preciso y de hacer casi como un divulgador científico. Y esto es un talento. Disculpa, hay algo que me quiero llevar, la pregunta me gustó mucho. Creo que no es que sea infalible, creo que de hecho es un mito que hay que derribar, las predicciones no son infalibles, al contrario, justamente esa es la dificultad que demanda trabajar con predicciones, porque uno tiene que establecer, ¿no?, el costo-beneficio de un error, por ejemplo. Pero sí tiene que ver con minimizar el riesgo de tomar una mala decisión. Y justamente esa es la parte quizás más oculta, ¿no? Uno habla mucho de datos, pero también esta disciplina, ¿no?, trae la palabra ciencia. Y justamente la ciencia, que era lo que estaban mencionando, tiene que ver con eso, con cómo resolver problemas de manera sistemática y controlada. Pablo, ¿cómo ves el tema del Big Data aplicado al mundo de la fintech, ¿no? Vos que operás en el mercado financiero, en la industria financiera. ¿Cómo crees que va a cambiar ese mercado? En general, el desafío es muy parecido a las diversas industrias. El desafío que tenemos todas las industrias es acceder cada vez a más datos. Hoy se está, como contaba Alejandro al principio, se están empezando a capturar un montón de datos que antes ni veíamos. Y a partir de eso estamos empezando a pensar en la manera en la que segmentamos o personalizamos los servicios que tenemos para cada uno de nuestros clientes. Yo creo que el desafío del Big Data viene por ese lado. Hoy la tecnología ya está avanzada, o sea, no es que hay algo nuevo que no conocemos, la tecnología existe. Un poco lo que también se fue contando a lo largo de los paneles
está avanzada la tecnología, hoy está relacionado simplemente con la decisión política o la decisión de gestión de empezar a implementar esas tecnologías y a partir de eso empezar a generar servicios específicos para los clientes. Los procesos, sí. No, te iba a preguntar justamente cómo trabajaban el proceso de clusterización, ¿no? Claro, en el proceso, por ejemplo, nosotros cuando queremos, no conocemos exactamente cuál es la preferencia del cliente, entonces utilizamos ciertos algoritmos que tampoco vamos a entrar en profundidad, pero algunos son como de clusters, donde lo que intentamos es, a partir de ciertas características de los clientes, es segmentarlos para entender que, por ejemplo, al momento de contactarlos es mejor un canal de contacto que otro. Pero esos son ejemplos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hoy, como decía, la transformación cultural ya está avanzada, la transformación cultural hacia lo digital. Lo que yo creo que es el paso que viene, que es un poco lo que fueron hablando las personas del panel, es la transformación analítica, que es lo que por ahí demanda más adelante o lo que va a demandar el negocio, ¿no? La transformación digital era donde se habían papeles, poner computadoras o tablet o lo que sea. Bueno, ahora estamos llenos de computadoras, de tablets, de mediciones, de internet de las cosas. Ahora con eso hay que empezar a decidir y tomar decisiones basadas en evidencia, que es lo que por ahí está empezando a traccionar hace varios años en otros países, en la región seguramente un poco más, más incipiente, pero es hacia donde estamos yendo, ¿no? Tenemos datos, hay muchos, seguramente en todas sabemos de alguna cierta cantidad de datos y nos falta de saber un montón de otras fuentes de información. Bueno, hay que empezar a capturarlos, hay que empezar a sistematizarlos o seguir haciéndolo y a partir de eso tomar mejores decisiones. Hacia eso va, creo yo, el Big Data, y no solamente el Big Data por gestionar más datos, sino es ponerlos a disposición de una manera más rápida, más sencilla para los usuarios. Los usuarios hoy vienen en su generalidad con una transformación también. Antes, por ahí, una persona que vive una profesión específica estaba en esa profesión y no en otra. Y hoy la gran mayoría ya sabe mirar dashboards o tableros de control o ya empieza a interactuar con planillas o hasta hace consultas en SQL independientemente de su profesión de base. Y eso nos desafía mucho más a los que trabajamos en esto porque antes éramos como gurúes sentados en escritorios con anteojitos y ahora es todo el mundo está metido un poco en esto. Un poco más adentro, un poco más afuera, pero todos estamos en la misma temática. Así que por eso también, tomando un poco lo de los talentos, en el talento hay mucho, ¿no? Yo suelo decir que no busco personas que sepan mucho lo técnico, porque eso lo vamos aprendiendo, sino personas que sean personas que interpreten bien, interactúen y que hagan este rol que le llamamos el Data Translator, que es un rol que en otros países existe hace varios años, pero es el que interpreta la necesidad de negocio e interactúa con los datos. No es solamente el hecho de saber hacer consultas de SQL o algo por el estilo, es entender qué es lo que necesita el negocio y a partir de los datos brindarle soluciones. Bueno, y algo, perdóname, Carla, algo que también cambió mucho con cambió el paradigma de la pandemia, ¿no? El hecho que hoy mucha gente dejó de hacer cosas manuales, empezó a usar aplicaciones digitales y eso también generó esa aceleración de transformación de las compañías desde el Journey to Cloud, como comentaba Bobby antes de IBM, ¿no? Estas nuevas tecnologías, la nube, la transformación digital, 5G, esta interconexión, estamos todos interconectados constantemente, digitalmente y de manera inteligente. Y eso también hace que la gente también se adapte a nuevas tecnologías y tenemos más acceso a miles de cosas que antes quizás eran mucho más complejas, ¿no? Hoy realmente la velocidad en que se pueden lograr resultados es altísima. ¿Y a vos te cuesta conseguir también talento? No, sin duda. Hoy el mayor desafío que hay en el mercado justamente es ese. Proyectos y necesidades de las compañías de hacer proyectos tecnológicos son miles. Lo que faltan son talentos, personas que estén preparadas para poder abordar esos desafíos, gente que se reconvierta de tecnologías uh-huh. anteriores a nuevas tecnologías. Y eso es el mayor desafío. Empresas como Ergo, en la que nosotros desarrollamos programas de formación constante para poder generar estos talentos, no damos abasto, realmente. Hoy hay una demanda mucho mayor que de oferta de recursos. ¿Cómo se da esa relación, ese acople entre inteligencia artificial y datos? Bájamelo a tierra, es decir, imagínate nosotros que no estamos tan metidos. No, déjame usarte un ejemplo muy, muy citado en la bibliografía y es ya hace muchos años que una máquina le ganó un campeón de ajedrez. En un software le ganó al mejor campeón, ¿sí? Y eso es inteligencia artificial. Pero no hay reportado, que yo conozca al menos hasta ahora, que la combinación un humano, un jugador de ajedrez campeón, con la asistencia de un software le pueda
pueda ser batido por una máquina. Entonces, aquí el ejemplo de esto es la combinación entre algoritmos y una persona que sepa usarlos para una toma de decisión. Es importante, bueno, este es uno, ¿sí? Llevándolo a un ejemplo, si querés, de nuestra propia industria, nosotros tenemos algoritmos que se utilizan, por ejemplo, para los despliegues de tecnología, para decir dónde, en qué lugar hay que poner una antena para optimizar la calidad o qué hay que hacer para que, no sé, esa antena sea operada y mejore la cobertura en determinado lugar. Eso hace algunos años, no muchos, era hecho solamente por un criterio, lo que se llama criterio experto, que es el pensamiento de un ingeniero mirando. Hoy en día eso se hace con la combinación entre el criterio experto y algoritmos que hacen simulaciones de espectro, radiofrecuencia, etcétera. No podría ser hecho sin ese experto. Entonces, esta combinación, y me parece que Karina lo nombraba muy bien cuando decía el concepto de reconversión de perfiles, que no solo es, bueno, gente que no se conoce tecnologías o lenguajes de programación, que estén fuera, entre comillas, que ya no se usan más, sino es gente que en su disciplina, no sé, en nuestro caso, un ingeniero de red, alguien que hace planificación de inventarios, y bueno, esto aplica creo que a muchas compañías, bueno, tienen que aprender a usar o tienen que reconvertir su perfil a, no sé, el ejemplo del campeón de ajedrez, utilizar un software de gestión, no sé, un modelo matemático que juega al ajedrez. Y yo, para cerrarte con esto, en esa pregunta de simbiosis, también me gusta siempre usar, nos gusta siempre usar el ejemplo de la planilla de cálculo. Ninguno de los que estamos de acá probablemente hayamos trabajado nunca en nuestra vida sin una planilla de cálculo. Pero eso existió. Alguna vida sin eso hubo. Alguien alguna vez diseñó, bueno, varios, diseñó una planilla de cálculo que era muy fea, que requería skills de programación muy elevados para ser usada. Primero la contabilidad y después otras cuestiones empezaron a cambiar. Y hoy en día la planilla de cálculo es no gratis, pero casi gratis de ser usada. Con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo y está pasando. Los distintos aplicativos para generar modelos, clusters, como decía Pablo, no que las va a poder hacer cualquiera, pero van a estar mucho más accesibles como lo es hoy una planilla de cálculo. Pero nuestro trabajo cambió y va a tener que cambiar. El que hacía contabilidad sin una planilla de cálculo hoy no existe. Y esto va a pasar con muchas profesiones y muchas tareas. Claro, pero eso no quiere decir que va a bajar el empleo, ¿no? Se van a reconvertir perfiles y se van a enfocar en quizás un montón de trabajo administrativo que hoy le dedican mucho tiempo de su jornada laboral, armar datos. En la mayoría de las áreas le dedican un montón de tiempo a procesar datos para poder tenerlos listos para tomar una decisión. Todo ese paso se está automatizando y la idea es que usen ese valor y esa experiencia en tomar decisiones que agreguen valor al negocio ya con el procesamiento de los datos listos. Y, por ejemplo, Nicolás, ¿quién nos permite hoy los datos que irían pensados hace un tiempo atrás? Por ejemplo. Bueno, creo que lo vemos todos los días, ¿no? En la interacción con las diferentes aplicaciones. Estamos viendo autos que se manejan solos, estamos viendo sistemas de entretenimiento que te recomiendan contenido, estamos viendo programas que son capaces de generar código simplemente con una instrucción. Yo creo que hace 5 años atrás todo esto era impensado. Creo que también eso es lo lindo de este campo, ¿no? Que uno hace una predicción hoy y que el día de mañana probablemente no se sostenga porque hay más y más avances. De hecho, este año me atrevería a decir que fue el año del lenguaje. Los avances que hubo en ese campo fueron tremendos desde el punto de vista de los algoritmos, ¿no? Hace algún tiempo atrás fue noticia GPT-3, entre otros modelos de lenguaje que son tan grandes y tan complejos que son capaces de interactuar como si fuesen humanos, de generar contenido, de escribir una nota. Se han hecho notas con GPT-3. Bueno. Sí. Yo me asustaría, ¿no? No, acá bueno, lo aplicamos. ¿Vos crees que va a desaparecer la profesión de periodismo, no? No, por supuesto que no. No, tal vez las notas más claro, digamos que tienen una estructura más básica, sí, claro, pero hay cosas que son insustituibles. Pero, totalmente. Pero es lo que decía Karina también antes. Totalmente. Pablo, ¿y vos cómo lo estás sabiendo en la industria financiera? Es decir, ¿qué es lo que va a lograr la inteligencia artificial y el manejo inteligente de los datos impensado hasta hoy? Yo creo que lo que vamos a seguir logrando, que es un poco lo que estaban hablando recién en el panel, es acceder a ciertas características de la información o a ciertas formas de la información que eran un poco más costosas, un poco más lentas. Por ejemplo, cuando empezamos a pensar en deep learning o en inteligencia artificial, empezamos a pensar en reconocimiento facial, en captura de características de una imagen. Entonces empezamos a entender, por ejemplo, la sensación o la sensibilidad que tiene un cliente a partir de ese tipo de información que antes no se tenía. Entonces, en algunos lugares, en otros países, se suele utilizar de una manera ética y sin guardar cierta información, pero se suele utilizar
características faciales de los clientes y a partir de eso saber cuál es su sensación o cómo se sienten en ese momento y a partir de eso interactuar de una manera distinta y preparar a la persona que está en ese momento en un mostrador o en una sucursal ante el eventual acceso con un cliente o interacción con un cliente y entender si ese cliente va a estar o molesto por algún servicio que no se le dio o muy contento o con ganas de interactuar con los productos que nosotros le podemos ofrecer. Con lo cual creo que no hay una diferencia significativa entre una industria y la otra. Sí lo que puede haber, yo conozco un poco la industria de las telecomunicaciones porque trabajé y también conozco la fintech, lo que puede haber es volumen de información, que por ahí otras industrias todavía no tienen tan evolucionado. Hoy nuestra industria y otras, como las que están acá en el panel, tiene una evolución enorme en capturar información, con lo cual la inteligencia artificial nos va a permitir agilizar algunos de los procesos que hacemos ahora o capturar cierta calidad o cantidad de información que no podíamos hasta el momento. Bueno, y como conclusión podemos decir que más información, más datos y bien procesados nos va a hacer la vida más sencilla, vamos a eficientar tiempo, vamos a disminuir el margen de error de determinadas decisiones. Vamos a seguir teniendo trabajo, otro tipo de trabajo, si el mundo está en permanente cambio. Muchísimas gracias por el tiempo, un placer haberlos escuchado. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos con José. Y ahora nos vamos a meter en el mundo de una especialista. Ella es Cecilia Danesi, es experta en inteligencia artificial, es experta en género, es experta en derecho y nos da otro marco, un marco que tenés que conocer. Soy Cecilia Danesi, soy abogada, profesora e investigadora. Con mi formación en Derecho, lo que hice fue especializarme en inteligencia artificial y género, derechos humanos y diversidad. ¿Cuál es la relación que tiene la Smart Data con inteligencia artificial? Bueno, muchísima. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se nutre, se alimenta de datos. Esos datos que nosotros cedemos cada vez que utilizamos una plataforma o una red social de modo gratuito es porque les estamos cediendo nuestros datos que tienen un valor muy grande. Lo que hacen estos algoritmos es aprender de los datos, es decir, son algoritmos que van a estar, vamos a decir, capacitados o preparados para buscar patrones en esos datos y aprender de esos datos. El problema acá atrás está en que los algoritmos tienen una capacidad de procesar datos muy eficaz y muy rápida, tienen una característica de ser omnipresentes y hoy en día hay inteligencia artificial y no lo sabemos. Y además de eso, tiene un efecto expansivo. ¿Sí? Esos datos sesgados con los cuales nosotros entrenamos un algoritmo, luego salen, dan esa respuesta sesgada y de alguna manera esa respuesta sesgada vendría ocupar el rol de la profecía autocumplida, ¿sí? Porque luego se confirman en la realidad y vuelven a entrar datos sesgados. ¿Cómo nos va a afectar esto en el día a día? Pensemos que hoy en día hay muchos bancos que utilizan sistemas de inteligencia artificial para decidir si corresponde o no asignarnos un crédito. Bueno, si ese algoritmo está sesgado, por ejemplo, a un determinado grupo social, no le asigna créditos y a otros sí. Pensemos las técnicas de reconocimiento facial. Las podemos llamar también sistemas biométricos de identificación en tiempo real. Estos sistemas de reconocimiento facial para identificar, por ejemplo, personas que están prófugas de la justicia, es una tecnología que se utiliza en muchos países del mundo y también en Argentina. Ya ha habido muchísimos casos en los cuales se ha detenido injustamente, es decir, por un error en el sistema que no era preciso para identificar el rostro de esa persona. En Estados Unidos esto sucede lamentablemente bastante seguido, principalmente con las personas afroamericanas. ¿Cómo se origina este sesgo algorítmico? ¿De dónde nace? Bueno, uno de los problemas es la falta de diversidad en los equipos de trabajo. ¿Sí? Según ONU Mujeres, solamente el 22% de mujeres ocupan puestos relativos o trabajan en cuestiones relativas a inteligencia artificial. Y el segundo problema que tenemos son los datos. ¿Qué pasa si nuestros datos no son debidamente representativos de diversas etnias, de diversas religiones, de diversos tipos de piel, de la diversidad propia de nuestras sociedades? Bueno, esos datos, esos algoritmos van a aprender menos de los grupos minoritarios, de los grupos vulnerables y consecuentemente van a ser menos precisos.
Otro problema es puntualmente en las redes sociales. Los algoritmos deciden qué publicidad vemos, los algoritmos también van a decidir qué información se nos exhibe, qué contenido se nos exhibe, y también van a decidir cuándo, por ejemplo, censurar un determinado contenido porque ese contenido viola o no respeta las normas comunitarias. Estos algoritmos también tienen el poder de influenciarnos, de decirnos comprar este producto o de decirnos vota a un determinado candidato en una elección, como sucedió con el caso Cambridge Analytica. Esto principalmente, todas estas funciones que comentaba recién, se logran a través de lo que es el perfilado de datos, que básicamente consiste en agrupar a personas según características comunes y en base a eso, por ejemplo, enviar publicidad o enviar un determinado contenido. Ha habido casos también de niños, niñas, adolescentes que, por ejemplo, han dañado su cuerpo o han realizado daños en otras personas precisamente por la influencia del contenido que veían en redes sociales. De todos modos, lo que tenemos que pensar es que hoy en día tenemos tratados de derechos humanos que están 100% vigentes y que, por ejemplo, si un algoritmo trae como consecuencia una discriminación, eso ya está incorrecto, no es conforme a la ley, porque discriminar ya no está permitido y estamos violando un precepto y, por ejemplo, eso implica una consecuencia jurídica como puede ser una multa o una indemnización de daños y perjuicios. Y el poder de los datos tiene aristas y especialistas muy distintos. Durante la próxima media hora vamos a hablar con cuatro de ellos. A mi derecha está Natalia Escaliter. Natalia, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿qué son los datos para vos? Los datos hoy es el activo más importante que tienen las organizaciones, las empresas. O sea, es la mejor manera de aprovecharlos es utilizar tecnologías que les permitan obtener información a partir de esos datos, que sea válida para el negocio. Ella la vio antes, ¿eh? Hoy todos te decimos que tenés que estudiar sistemas, que tenés que estudiar matemáticas, que tenés que estudiar las famosas STEM, pero fíjate de quién se trata. Natalia Escaliter, directora de ventas de Google Cloud Argentina. Con una amplia experiencia en la industria de servicios y tecnologías de la información, forma parte de Google desde septiembre de 2019. Natalia es licenciada en sistemas de la Universidad CAES y cuenta con más de 20 años en el mercado, desempeñando importantes roles en compañías como HP, EMC y Oracle. Aficionada a la lectura, le encanta recorrer librerías y disfrutar mucho de pasar tiempo con familia y amigos. En el mundo de los datos todos se terminan conectando y los currículums también se van cruzando cuando ves la experiencia que tienen. Silvina Martinelli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué son los datos para vos? Los datos, bueno, son hoy una fuente importantísima para dar conocimiento y que las empresas o organizaciones puedan tomar acciones en base a ese análisis. Veamos los datos de su currículum, ella también tiene su propio algoritmo. Silvina Martinelli, directora de ventas de Tech Cloud en Oracle para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Ingresó en la compañía en 2011 y recientemente asumió esta responsabilidad. Silvina estudió sistemas en la Universidad de Morón y se certificó en liderazgo organizacional en la Universidad de Michigan. Le encanta hacer deporte, principalmente andar en bicicleta y crear nuevos platos en la cocina. Pato Moreno nació en Mar del Plata, tal vez una de las ciudades más lindas de nuestro país. Estudió administración de empresas y el destino te metió con los datos. La crisis de 2001 me llevó a los datos. ¿No te arrepentís? ¿Querés volver? ¿O? No, para nada, para nada. Una pasión que no tenía título. Ahora, por suerte, ya tiene título. Una carrera de ciencia y datos 2019. Durante 20 años la gente no sabía lo que hacía. Es que se sumó esa carrera. En 2019 todavía no hay egresados, me contaba en el detrás de escena, porque la carrera es más corta, está en el marco de las ciencias exactas, como el marco que le da a esta formación. Pero veamos quién es. Patricio, Pato. Patricio Moreno, CEO Datalytics, experto en el diseño e implementación de estrategias de datos, tanto en el sector público como privado, con más de 15 años de experiencia. Especialista en Data Engineering, Big Data y Predictive Analytics. Profesor invitado en universidades de América y Europa y coautor del libro Mejor Marketing. Patricio es apasionado de la pesca, de la cocina en fuegos y de recorrer la Argentina de punta a punta. Como siempre ocurre en materia de COVID, todavía está el COVID, por más que hoy leas que ya hay menos restricciones y demás, tratamos de mantener
la presencialidad justa, cuidada. Y tenemos la cuarta pata de esta mesa que tiene como protagonista a Martín Cierrillo vía Zoom. Martín, ¿qué tal? José del Río te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Tenemos dos especialistas de formación en sistemas, un especialista de formación en administración, pero devenido en datos hace ya mucha historia. ¿Y cómo es tu currículum? Yo soy analista de sistemas y trabajo con tecnología y obviamente con datos, bueno, toda mi carrera básicamente. Bueno, también para vos tenemos una presentación formal que la sumamos a esta mesa. Martín Cierrillo, director de tecnología de Microsoft Argentina. Se desempeña en este rol desde abril de 2021 con el objetivo de impulsar la transformación digital en los servicios multinube. Previamente fue líder global de plataformas multinube en UI y trabajó en IBM, donde lideró diversos equipos de tecnología. Martín es analista en sistemas recibido en Ort y realizó capacitaciones en management en la Universidad de Itela y en la de San Andrés. En sus ratos libres disfruta de salir a correr por los circuitos de la ciudad. Todos corren, tienen momento para el esparcimiento, pero hablamos de Big Data. ¿Y qué hay que saber? ¿Qué hay de nuevo en Big Data? De nuevo es la gran oportunidad. Yo creo que si uno mira la evolución de los últimos 10 años, no nos vayamos tanto, ya la definición del término Big Data pasa a ser como irrelevante. Porque lo que ahí está pasando es que hay una economía de plataformas que hace que toda la monetización de los negocios venga a través de los datos. Economía de plataformas, para quien no es especialista, ¿a qué te referís? Son los negocios que centran su forma de generar valor para sus clientes, primero adquiriendo datos a sus clientes, entendiéndolos, y a partir de ahí ofrecerle servicios de calidad. Bueno, ahí analizar los datos aparece como una de las variables claves. ¿Por qué? Analizar los datos te permite hoy hacer negocios o tener un conocimiento del cliente, del usuario de otra manera. O sea, hoy por hoy, sumado a la pandemia, estamos totalmente la tecnología nos atraviesa, todos tuvimos que subir un escalón más en el uso de la tecnología. Y bueno, toda esa información tomada en tiempo y forma permite tomar decisiones, ¿no? Y aquellas empresas u organizaciones que aprovechen ese valor importante que tiene el dato, los permite también estar un paso adelante con respecto a las competencias o a otras organizaciones. Con lo cual es muy importante el análisis de los datos porque permite darle una mayor experiencia a un usuario, a un cliente, despertar nuevas oportunidades y tomar decisiones, ¿no?, al momento de ofrecer un nuevo servicio, por ejemplo. Ahí, mira, me das el disparador para Natalia, que tiene que ver con esto, ¿no? Uno ve que los datos nos atraviesan, evolucionan. Este es el capítulo 2 de Smart Data. ¿Y qué tendencias nuevas estás mirando? Creo que a partir de la pandemia se aceleró todo lo que es relacionado al uso y al aprovechamiento de los datos. Los usuarios ahora requieren experiencias digitales personalizadas. Eso significa que tenemos que conocer a nuestro usuario, a nuestro cliente. Esa es la tendencia que viene de tomar la mayor cantidad de datos que se generan a través de los procesos de negocio y transformarlos en información útil para el negocio. Más del 90% de los datos que existen en el mundo se crearon en los últimos 2 años. Es decir, que hay un potencial, como hablaba Pat, una oportunidad enorme de trabajar a partir de esos datos y generar procesos de negocios más ricos para los usuarios, ¿no? Ahí, Martín, cuando hablamos de una nube que, si tomamos en cuenta este dato que nos da Natalia, de 2 años, que se genera el 90% de los datos, imagina una nube cada vez más cargada, pero ¿cómo haces para optimizarla? Es muy buena la pregunta y quiero agregar un dato a lo que se mencionaba recién, que es, hay estudios que hablan de que los datos de los próximos 3 años van a superar la cantidad de datos que se generó en los últimos 30, ¿no? O sea, para dar un poco de orden de magnitud. Y creo yo que en línea con eso, lo que se espera en términos de consumo de nube o cosas que van a sumar mucho valor es la especialización por industria, ¿no? Creo que la pandemia demostró que el impacto golpeó a diferentes industrias de diferente manera, pero fue la tecnología, el vehículo en común que ayudó a que todas se puedan mantener a flote y se puedan reconvertir.
En ese aspecto, desde Microsoft hay una especialización muy grande que tiene que ver con ofertas por industria, ¿no? Específicamente, les voy a hablar del mundo del retail, por dar un ejemplo común. Cuando uno piensa un poco en lo que tiene que ver con retail, no es necesario irse al ejemplo de la gran empresa, sino pensemos un poco en el pequeño empresario y cómo puede haberlo afectado la pandemia. Y bueno, la especialización por industria o nuestra nube por industria ofrece específicamente flujos de trabajo, estructuras de datos, aplicaciones y conexiones que sirven para facilitar el acceso a los datos que puede llegar a tener un pequeño empresario, ¿no? Desde poner su negocio online hasta poder llevar cuenta de su stock de una forma eficiente y poder salir adelante en este contexto tan complicado, básicamente. Ahí estamos, Pato, con otra de las cuestiones. Victoria Riese, que es nuestra directora de datos acá en La Nación, allá lejos ese tiempo, me dijo, quiero que tengamos la primera redacción data-driven de la Argentina, manejada con datos, con información. ¿Por qué es importante el tema de datos en cada uno de los negocios que nos atraviesan? Mira, yo creo que históricamente los negocios siempre se manejaron con datos, ¿no? O sea, Peter Drucker, lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que estamos haciendo es haciendo un upgrade en la forma de hacerlo, ¿no? Como hablaban recién, el tema de la nube termina siendo no hablar desde la oportunidad del negocio, sino de la democratización de la capacidad de acceder a aplicaciones y la capacidad de cómputo. Entonces, esa oportunidad uno la puede tangibilizar. Ahora, para que una cultura sea data-driven, hay que ir de abajo para arriba y de arriba para abajo. Primero, que en el top management de una organización, sea pública, privada, una organización sin fines de lucro, entiendan cómo los datos van a optimizar ya sea monetizando o mejorando procesos, y por otro lado, generando equipo. Que haya convicción de eso. Exactamente. De hecho, está bueno, mejor con datos, decimos en data. En un estudio de Harvard Business Review del 2019, prepandemia, el 60% de los proyectos de datos fallaban, o la habilidad de hacer un proyecto de datos, una cultura data-driven, tenía que ver más con el entendimiento de los niveles más jerárquicos de las organizaciones. Ese entendimiento también tiene que ver, Natalia, con inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, decíamos, puede generar o no nuevos negocios. Sí, cuando hablamos de inteligencia artificial es como es una manera más inteligente de realizar nuestros procesos de negocio. Para eso vienen los conceptos de machine learning, que es cómo le enseñamos a las computadoras a que aprenda a partir de un determinado patrón, genere un modelo que haga un proceso que se haga más óptimo. Te doy un ejemplo para que sea bajado a tierra, es cómo hacemos para que a partir de una imagen determinar un diagnóstico, por ejemplo, a partir de una imagen médica determinar un diagnóstico. Eso se le enseña y ahí es donde empezamos a tener la gran oportunidad de hacer cosas en escala, ¿no? Digamos, en vez de tener un médico atendiendo a un paciente, podemos tener una máquina que puede entender información de un diagnóstico y atender muchos pacientes al mismo tiempo. Esta es la gran oportunidad que trae la inteligencia artificial a partir de los datos. Bueno, porque a futuro también esos datos alojados de manera inteligente hacen que cuando haya una enfermedad tengas toda la información que hay en torno a esa enfermedad y que los especialistas puedan tener y tomar mejor información. Y cuando hablamos de alojar datos, ¿no? Porque hoy hablamos mucho de esta nube que para algunos puede ser ciencia ficción. Alojar datos en la nube, ¿por qué es mejor? Primero porque, por lo que hablábamos, ¿no? Esta cantidad de datos que hay, poder procesarlas en el momento justo, eso digamos, te predispone a tener una capacidad que hoy en la nube está disponible. Y las características principales de la nube tienen que ver justamente, una es la posibilidad de utilizar la infraestructura en el momento que lo necesitas, ¿no? De repente vos tenés, no sé, una campaña que te genera un volumen enorme de datos, bueno, podés adquirir ese espacio y pagar solamente por el tiempo que lo utilizás, con lo cual ahí también tiene otro punto muy importante que tiene que ver con lo que es reducción de costos. Por otro lado, los servicios de nube están optimizados para los servicios, ¿no? Sea una base de datos, un aplicativo, está optimizado toda esa infraestructura para que ese servicio pueda ejecutarse de manera de la mejor manera. Y por otro lado, ¿no? Lo que tiene que ver también con el tema de seguridad, ¿no? Las nubes, principalmente, bueno, en el caso de Oracle, se pone muchísimo empeño en todo lo que tiene que ver con seguridad, también siguiendo las regulaciones vigentes y asegurando que esos datos estén realmente protegidos. Entonces, ¿por qué pensar en nube? Fundamentalmente en lo que es, explotar los datos justamente por las características que te da al momento de poder llevarlo adelante, ¿no? Y en tiempo.
tiempo, que ese es el otro tema. Martín, hablando de millones y millones de datos que son los que circulan y en esta velocidad de tiempo que se aceleró por el contexto de pandemia también y por la manera remota en la cual trabajamos, ¿cómo lográs que esos datos, esos millones de datos, se conviertan en información relevante? Yo creo que eso tiene que ver un poco con la convergencia que estamos viviendo, ¿no? Y cómo nosotros buscamos en la nube un poco ese espacio de aglutinar todo lo que tiene que ver con datos, con capacidad de análisis y con poder hacer una correcta clasificación de esos datos para tomar las decisiones más acertadas, ¿no? Yo creo que esta problemática varía, obviamente, según qué industria estemos hablando, pero hay tres cuestiones que van a ser comunes a todas ellas. Una tiene que ver con el volumen de estos datos, otra tiene que ver con la velocidad en cómo nosotros accedemos a esos datos y la tercer pata tiene que ver con la variedad de datos. Entonces, yo creo que en ese aspecto la nube sirve para ayudar a, en primera instancia, poder clasificar esa data y tener un acceso rápido, no solamente para las grandes empresas, sino como mencionaba antes, o sea, pensar un poco en el impacto que puede tener una situación como la pandemia para el pequeño empresario y cómo la nube democratiza, de cierta manera, como se mencionaba antes, el acceso a estas herramientas, ¿no? La nube permite escalar de manera prácticamente infinita en términos de recursos, ¿no? O sea, uno va, a medida que va consumiendo, va pudiendo expandir sus capacidades y creo que en ese aspecto soluciones como lo que tiene que ver con Data Lake y, digamos, integraciones que tienen que ver con los servicios de nube son fundamentales en los tiempos en los que se viven. Pato, hablando de estos datos, vos sabés que cuando hablamos de Smart Data no hay grieta, ¿no? No te voy a decir, pero, no nos metemos en coyuntura, pero sí te puedo decir que culturalmente en las empresas está el que te dice, pero acá lo hacemos así. Pero acá nos llevó al éxito de determinada manera. ¿Cómo haces con los datos para conquistar embajadores y para también terminar de neutralizar a los negadores? Creo que el que te dice eso, lo que más usa son datos, que son sus propios datos, ¿no? O sea, de hecho hay un libro muy bueno, se llama Small Data, que es como decir, esa persona que cree en Martin Lindstrom. En ese, exactamente, que cree en ese indicio, que cree que es el todo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que armar son equipos de datos, ¿no? Hoy en día, los proyectos con esa, llamémosle, convergencia tecnológica, pero por otro lado, de cada vez más propósito específico. Vos tenés especialistas en inteligencia artificial, especialistas en infraestructura de almacenamiento y procesamiento. También tenés nuevos equipos que se llaman los Business Analytics Translator, que son los que tienen la responsabilidad de unir a estas necesidades que tiene esa persona que lo ve de esa forma, que capaz tiene una tasa de adopción al cambio distinta, y lo trata de reeducar o convencer de que va a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es un puente entre esas organizaciones que tienen algunos equipos más o menos acostumbrados a trabajar de una forma y la nueva forma de trabajar, que yo creo que es un mito decir la transformación. Porque la transformación digital es un estado de un estado A a un estado B y esto es permanente. Hoy la tecnología está evolucionando, los ciclos de los clientes se están achicando, los productos y los servicios cada vez tienen ciclos más cortos. Entonces, creo que lo más importante es armar equipos. Y ahí es donde estas personas también está pasando como nunca antes, quizás sí apoyados un poco por el incremento de densidad digital que hablaron al principio, la gente está mucho más abierta a aprender. Entendió que la educación ya no era de los 18 a los 23 y después no estudias más en toda la vida. Ahora todos estamos aprendiendo de forma permanente. Y eso es un momento bastante interesante que se está viviendo en el mercado. Bueno, hablando de eso, las estructuras de las organizaciones, por ahí las que son más tradicionales, tienen más desafíos. ¿Cómo haces para meterte por ese costado? Sí, hoy nos encontramos con que hablamos mucho de nube, todos nosotros hablamos de nube, pero solo el 20% de las organizaciones en el mundo tienen sus cargas de trabajo en nube. ¿20%? Solo el 20%. Hay un 80% que todavía tiene todos sus procesos y todas sus aplicaciones en data center propios, con herramientas propias, y esto que hablábamos, se basan en solo los datos que ellos poseen y que ellos conocen. Creo que es un cambio cultural, cambio organizacional. Hay que entender que la información se tiene que poder compartir dentro de la organización y también dejar
de tener silos de información. El área de finanzas tiene su información, la de marketing tiene la suya, y empezar a centralizarla. Un poco lo que hacemos con los clientes es un camino, ¿no?, de transformación, donde primero trabajar cómo llevar las cargas a la nube, porque primero tenemos que estar en nube para poder acceder a todas estas tecnologías de escala, volumen, diversidad de datos. Y después, una vez que las cargas están en la nube, ahí sí trabajar aprovechando las herramientas de inteligencia artificial, que ahí es donde se pueden explotar de mejor manera. Si viene hablando de esto, en el detrás de escena, digo, uno en tiempos de pandemia vio cómo todas las empresas, las que son más presenciales, se fueron a su casa, las que no lo eran también lo hicieron, y las que lo eran ya directamente llevaron ese camino por delante. Pero hay un costado muy desconocido para el común de los mortales, que es el tema de seguridad, de cómo evitar que sean vulnerados. ¿De qué manera se logra? Bueno, primero, los datos de los clientes son inaccesibles, o sea, son propiedad de los clientes. Bueno, ahora que, como saben, somos originalmente creadores de la base de datos y conocemos muy bien lo que es el valor del dato y todo su entorno de seguridad, se gasta muchísimo dinero en función de la protección de los datos en la generación de nuevos servicios y también en la generación de nuevos servicios de manera autónoma. Nosotros tenemos la única base de datos autónoma y sistema operativo autónomo, que eso también permite que no haya exceso humano, que no haya posibilidad de error, y también, como que encapsula determinadas tareas que en otra ocasión lo hacen personas o distintas personas. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de data centers en el momento de selección de personal, o sea, todo está regido bajo las certificaciones y normativas vigentes de cada uno de los países o por industria. Con lo cual, el tema de seguridad es clave al momento de llevar los datos a la nube, ¿no? Hablando de esos datos, Martín, hoy hablamos de Smart Data, que es el manejo de datos inteligente. También hemos hablado en ocasiones anteriores de Big Data, que es ese universo total del cual se buscan los datos más avanzados. Pero también hay un capítulo nuevo, por llamarlo de alguna manera, que es esta analítica avanzada. ¿En qué consiste y cómo se aplica? Yo creo que la principal ventaja de la analítica avanzada, como se habló hace un rato, tiene que ver con entender un poco qué preguntas queremos hacer sobre los datos existentes, ¿no? O sea, se han generado muchos datos, pero el quid de la cuestión tiene que ver con cuáles son las preguntas que pueden sumar valor a los negocios. Se habló de hiperpersonalización, que tiene que ver con entender un poco cómo mejorar la experiencia de usuario, y eso es toda información que se toma de comportamientos y de la información y del rastro que van dejando nuestros usuarios, nuestros consumidores dentro de la data, y qué decisiones nosotros tomamos en base a eso. Creo que son los factores clave que ayudan a acelerar los negocios. Eso tiene que ver un poco con la centralización de esta información y con tener acceso a herramientas relevantes que te permitan hacer las preguntas de la manera correcta y con un tiempo de respuesta adecuado, básicamente. Ahí, hablando de esto que está sucediendo y concretamente de perfiles, de habilidades, de búsqueda, ¿cuáles son esos perfiles? Mira, voy a empezar por quizás la menos esperada. Primero, perfiles con las habilidades esenciales. Nosotros tenemos ahí unas psicólogas y unas psicopedagogas que están todo el día tratando de formar a la gente en comunicación, en aprender a indagar, en la empatía. Porque todos los proyectos lo estamos hablando desde un marco muy tecnológico, pero resolvemos problemas humanos. Y si cualquier solución de analytics no está pensado de las personas, que son parte de una cadena de valor, tienen una primer probabilidad de que no sea exitoso el proyecto. Entonces, primero, de base, cualquier persona que tenga buenas habilidades de comunicación y empatía puede ser parte de un proyecto de datos. Después tenés los perfiles tradicionales, los ingenieros y los arquitectos de datos, que son en general ingeniería en sistemas, que tienen esta pasión por los datos y se vuelcan para acá. Y después tenés los que están más del lado del consumo de datos, los visualizadores de datos, que son gente que le gusta mostrar y hacer consumir los datos, ya sea en un tablero de control tradicional o en una notificación o porque te averigua. Y últimamente, como dijo antes, están los BAT, pero también nosotros estamos expandiendo mucho el tema de perfil, porque nosotros vemos el equipo como un todo. Para generar un buen algoritmo no está solo el científico de datos, también estás un comunicador que sepa contar, un diseñador. Hace muy poco empezamos a agregar toda la capa de diseño y todos los proyectos se vuelven mucho más adaptables en términos de la necesidad, pero también de los que son parte de ese proyecto, quizás no tan nerd de los datos como son los que estamos en estos equipos, tiene más capacidad de adoptarlos, como mencionas antes, esa resistencia que puede haber. Natalia, voy a compartir con vos una pregunta millennial que quiero que respondas. Veamos pregunta millennial.
Soy Tobias Nostro González, tengo 21 años y estudio Comunicación Publicitaria Institucional en la UCA. Mi pregunta es, ¿creen que la inteligencia artificial tomará un rol central en la empresa del futuro, ya sea en producción o en administración? Muchas gracias. ¿Qué opinamos de eso? Definitivamente, o sea, va a tener un rol, va a ser un diferenciador competitivo en la empresa del futuro, aquel que pueda aprovechar la inteligencia artificial para generar una experiencia digital para sus clientes y usuarios. El tema de la formación y ser ustedes protagonistas de tal vez uno de los recursos más buscados, ¿qué te cambió en tu carrera? Digo, antes eran como los que uno miraba de lejos, decía, sistemas, están ahí, ¿no? Hablo de hace, no tanto, no 10 somos, años. No somos tan raros. Y hoy son el core, no, hoy son no, el core no, de hoy, todas las empresas. Sí, somos el core, a veces seguimos asustando, pero no, la realidad es que creo que el hecho de que se despegó, digamos, de eso duro que es el bit y el byte, el hardware, o sea, hoy por hoy, como decía Pato, todo lo que tiene que ver con entender, la empatía, cómo comunicar, todo eso tiene que ver también con la tecnología, ¿no? Y creo que acá nosotros tenemos un rol importante que es cuando nosotros vamos a los clientes o a las organizaciones que están buscando una necesidad, que saben cuál es su problema, nosotros tenemos toda la capacidad para poder decirle cómo podemos ayudarlo para encontrar esa solución. Y ahí es como que, bueno, la tecnología se abre, realmente es muy amplia. Yo tengo a mi hijo 18 y están en plenas carreras. Y los que estudian tecnología les decían, no es que somos todos, digamos, programadores. Hoy por hoy la tecnología estás en todos los aspectos, desde una toma de decisión, desde un puesto gerencial, en todas las posiciones hoy la tecnología es un valor muy importante. Bueno, esa tecnología, Martín, también tiene nuevas frases en el diccionario, Machine Learning, Deep Learning y Metaverso. ¿De qué se trata cada uno? ¿Son una moda o es algo que llegó para quedarse? Es muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con romper el hielo en términos de empezar a discutir temas y hacer una apuesta en común. Hay un poco de moda que tiene que ver con las expresiones y con cómo se abordan estos temas, pero definitivamente se está haciendo una apuesta en común en términos de cuando hablemos de metaverso, que todas las empresas tengamos una definición en común sobre cuál es el norte, ¿no? O sea, ¿qué es hacia lo que apuntamos? Metaverso, muy interesante, básicamente la virtualidad y cómo empezamos a conectar con la virtualidad y cómo este mundo de los datos empieza a converger, ¿no? Y cómo nosotros como jugadores centrales dentro de este mundo virtual podemos empezar a modelar esos datos, tomar decisiones. Nosotros nos gusta hablar de experiencias inmersivas, ¿no? Para la toma de decisiones, como puede ser Digital Twins o gemelos digitales para modelar una ciudad y tomar decisiones en términos del crecimiento poblacional o la señalización asociada a esa misma ciudad o cosas más chicas como puede ser escalar modelos predictivos en una pandemia, ¿no? O sea, creo que tiene que ver un poco con esa imagen virtual que se va generando de nosotros y la interrelación de los datos y nuestro mundo en este contexto de virtualidad. En resumen, yo básicamente creo que es algo que llegó para quedarse y que obviamente, como en muchas discusiones, como pasó con la nube en su momento, se está definiendo un poco cuál es el estándar, ¿no? El estándar de la industria para que todos, cuando hablamos de metaverso, de deep learning o de machine learning, estemos hablando de lo mismo, cada uno obviamente con su propuesta, y poder debatir con un punto en común. Pato, hablando de esto, nos convencieron, tenemos ya varios estudiantes potenciales en sistemas, algunos en matemática, otros ya se anotó la carrera nueva, y el mindset, cambiamos la mentalidad y decimos, ¿sabes qué? A partir de ahora tengo una mentalidad de datos. ¿Qué gano? Yo creo que ganás no errar si había información para no hacerlo. Porque, de vuelta, yo creo que la mayor intuición está basada en experiencia, ¿no? Y mira, nosotros tenemos proyectos en sector público, sector privado, ONGs, de todo tipo y color. Y lo que vos llevás en el fondo es, como decía Steve Jobs, la capacidad de aumentar la mente. Y una vez que entras en ese mundo, ya no lo podés dejar de hacer. En el fondo, la práctica de datos lo que está logrando es ser una práctica, una disciplina de propósito general, donde todas las disciplinas la van a aplicar. La medicina, como mencionaban antes, el marketing, la operación, la producción, como decía el millennial, la comunicación. Hoy aplica cross a todos lados. Y eso es lo rico de este momento.
Por eso invitamos a todos a que vengan a estudiar datos. Pues realmente, primero, se necesita mucha gente, así que para los padres, fomenten esa vocación, bueno, hay desempleo por los próximos 15 años. Y segundo, porque es una nueva y mejor forma de hacer las cosas. Yo creo que esto que hablábamos antes de humanizar un poco, la tecnología está más humana que nunca. Y eso es lo que, como nunca antes, hace que el resto de las disciplinas digan, ah, yo puedo pensar en comunicación pensando datos, yo puedo pensar en visualización y pensar en datos. O sea, como nunca antes empieza, nosotros le decimos Creative Data, ¿no? Esta mezcla de aplicaciones con toda esta potencialidad tecnológica que venimos describiendo, que está de moda, tiene un grado de complejidad, pero esa complejidad cada vez se hace más adaptable. Para el año que viene, en un estudio que hicimos, el 60% de las organizaciones en Argentina van a adoptar servicios de nube. Bueno, porque se resolvió. Hace 10 años, ¿qué significaba almacenar los datos? Tener un data center, un cuarto con aire acondicionado, un centro de recovery. O sea, de una complejidad que hoy, con 5 clics, lo resolvés en una nube. Entonces, me parece que es un momento muy, muy lindo, sobre todo lo que viene. Él les habló con el corazón, yo les hablo con el bolsillo. También se paga muy bien, ¿eh?, en materia de datos, en materia de tecnología. Digo, también tenés ese retorno cuando buscás. No es commodity esa industria. Hablando de lo que viene, innovaciones, digamos, vos como referente de Google en tu propia nube, ¿qué es lo que viene? Sí, en Google trabajamos invertimos permanentemente en temas de inteligencia artificial. Google hace más de 20 años que desarrolla aplicaciones y soluciones para gestionar, dar herramientas para gestión de datos en grandes volúmenes. Temas de inteligencia artificial van a entrar en procesos de todas las industrias. Esto que hablábamos de reconocimiento de voz para los call centers. Hablamos de planificación de la demanda de manera automática para todo el mundo de retail. Temas relacionados con reconocimiento de imágenes para las áreas de financieras. Todo está relacionado, digamos, todo contribuye a acelerar el ecosistema digital en la Argentina. Nos quedan 30 segundos, Martín, pero voy a tu cierre. Si tuvieras que ponerle una definición a Smart Data en un tuit, ¿cuál sería? En un tuit, yo creo que sería, ya llegó. Y llegó para quedarse, básicamente, ¿no? O sea, yo creo que la toma de decisiones basada en datos ya no es algo que es lindo tener, sino que va a ser algo totalmente imprescindible para las empresas del siglo que viene, para tomar las decisiones basadas en datos, ¿no? Específicamente basadas en datos. Gracias, gracias por participar. Silvina. Bueno, ¿qué se viene? O sea, en un tuit, ¿eh? En un tuit, bueno, la nube autónoma. Bueno, ahí automatizar las tareas, o sea, reducir las tareas que pueden ser reemplazadas y que realmente podamos utilizar todo ese tiempo de los recursos a explotar los datos, ¿no? Y sacarle valor a esos datos. En un tuit, Smart Data, la definición de lo que viene. La tendencia del futuro, no te quedes afuera. Pato. Atrás de toda esta tecnología hay personas. Pónganse a estudiar. Es cultura de aprendizaje. No importa si sos el CEO número uno del mundo o estás empezando una carrera, ponete a estudiar datos de cualquier carrera, pues se va a necesitar mucha gente. No, y aparte tenés esto, diste un dato que no es menor. ¿No hay desempleo en esta industria por los próximos? 5 o 10 años, seguro. Ahora recolé un poco. Había dicho 10. Ya son 5 años, pero bueno, al menos 5 años de pleno. Si nos hacen caso con toda la gente que ve esto, capaz. Sí, ya está, se suma. Bueno, vamos a meternos en otro mundo con otra especialista que te trae más de esta inteligencia artificial, más de Smart Data y sobre todo desde un país, de otro país muy afín a los argentinos, pero esto es lo que nos habilita también la edición virtual de Smart Data. Nos vamos para España. Buenos días, soy María Albalá, la directora del Innovation Hub de ICEM, el Instituto de Innovación de ESIC, y hoy os voy a hablar un poco de inteligencia artificial. Muchísimas gracias por acompañarnos. En cuanto a tendencias para la innovación en inteligencia artificial, veremos dos vertientes. Por un lado, cómo irán avanzando estos algoritmos, que cada vez serán más potentes, llevado a cabo por las empresas que se dedican a hacer este tipo de aplicaciones y de herramientas. Y por otro lado, cómo se aplicarán estos algoritmos para dar soluciones a los clientes. El cómo se aplicarán y las soluciones que darán
tendrán varias vertientes. Por ejemplo, veremos una mejora en el procesamiento del lenguaje natural, con lo cual los chatbots o las herramientas de interacción directas con el cliente serán cada vez más potentes y tendrán mayor calidad. Serán capaces de contextualizar muchísimo mejor lo que les estamos preguntando y ayudarnos o incluso buscar, hacer búsquedas más eficientes en las bases de datos de las empresas. Por otro lado, tendremos una mejora de la automatización de procesos. Según avances en estos algoritmos y sean cada vez más potentes, los procesos que ahora mismo a los que ya se le está aplicando inteligencia artificial serán cada vez mayores, más complejos. Y ya no solamente los procesos simples serán capaces de ser automatizados y muchísimo más eficientes, sino que cada vez más serán las herramientas de inteligencia artificial capaces de identificar qué procesos pueden ser automatizados y cómo. De la misma forma, si combinamos estas dos tecnologías, tanto la automatización de procesos por un lado como la mejora del procesamiento del lenguaje natural por otro, ¿por qué no? Podremos llegar a tener personas virtuales capaces de ayudarnos, una fuerza de trabajo híbrida. Quizá es el futuro más cercano y lejano a la vez, porque ya a día de hoy hay herramientas que son capaces de hacerte de asistente personal, por ejemplo, de gestionarte tu agenda. Pero cada vez serán más inteligentes. Ahora mismo tienen capacidades limitadas, tienen funcionalidades limitadas que están basadas en los algoritmos que hay, pero cada vez serán capaces de llevar a cabo mejores, mayores procesos y mejores. ¿Y por qué no en un futuro que tu compañero, en vez de ser una persona, cuando haya que hacer tareas automáticas, repetitivas, que no requieran de la empatía de las personas, que no requieran de la creatividad de las personas, sea un robot virtual? No pensemos en un Wall-E, sino en un algoritmo que está ayudándote a gestionar todos los procesos que, o todas las burocracias, por ejemplo, que siempre es igual, siempre es la misma, que no necesita de la creatividad de una persona y, ¿por qué no?, reservarte a las personas para tareas muchísimo más creativas que las máquinas ahora mismo no pueden llevar a cabo. Y hemos hablado de datos, ¿por qué? ¿Qué son los algoritmos de inteligencia artificial sin datos? Al final lo que hacen es analizar volúmenes ingentes de datos y reconocer patrones. En última instancia, eso es lo que hacen los algoritmos de inteligencia artificial. Y para ello hay que pasarles datos, porque es lo principal, pero datos estructurados, datos que sean reales, datos que estén validados y saber qué hacer con esos datos. Por ejemplo, el Internet de las Cosas es un gran aliado de este tipo de tecnología, porque está continuamente recopilando datos. Y las dos tecnologías juntas tienen un potencial asombroso, porque si a la vez que yo estoy recopilando datos en tiempo real, transmitiéndolos, soy capaz de analizarlos y descubrir patrones en tiempo real, pueden tener una implicación brutal para negocio. Hace poco me contaban un ejemplo que me parece muy ilustrativo de una refinería que estaba extrayendo crudo y en función de la calidad de ese crudo, ¿es bueno que lo extraiga o no es bueno que lo extraiga? Bien, pues tenían sensores que eran capaces de, en tiempo real, identificar la calidad de ese crudo, si era bueno, si era malo, y tomar decisiones de forma automática si merecía la pena seguir extrayéndolo o no merecía la pena seguir extrayéndolo, en función de la calidad que tuviera. Bueno, pues ese tipo de decisiones de negocio en tiempo real, basadas en datos en tiempo real, son fundamentales para poder tener una mayor eficiencia en el negocio y con ello tener mejores resultados. Más tendencias de inteligencia artificial puede ser el procesamiento de imágenes, el reconocimiento de imágenes, la inteligencia artificial aplicada a la seguridad de datos y a la ciberseguridad, los algoritmos de inteligencia artificial son capaces de detectar patrones, de reconocerlos, y con ello nos pueden decir, por ejemplo, patrones de contraseñas que están siendo muy utilizados, por ejemplo, o incluso podrían llegar a detectar dónde hay brechas en la ciberseguridad. Con eso hay que tener también cuidado, porque igual que son capaces de detectar dónde están las brechas de la seguridad para que nosotros podamos corregirlas, los hackers también pueden utilizar esto para detectar dónde están las brechas de la seguridad en nuestras empresas y hacer uso de ello. Como siempre, las tecnologías tienen dos caras. Una cara, dependiendo de cómo las uses, una para bien y otra para el mal. Siempre hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Como conclusión, me gustaría dejaros dos cosas.
Uno, que penséis en las implicaciones éticas como os comentaba antes que pueden tener las tecnologías. Es importantísimo y es crucial para que haya un correcto desarrollo de estas tecnologías y un uso adecuado de las mismas. Por otro lado, si os dais cuenta, habéis hecho conmigo un recorrido hoy por una ciudad emblemática de España. No os he dicho qué nombre es, no os he dicho en qué ciudad estoy. Y sin embargo, seguro que metiendo todas las imágenes en un algoritmo de inteligencia artificial, si este algoritmo tuviera acceso a Google Imágenes y pudiera compararlas, me diría en qué ciudad estamos y cuál es el recorrido que hemos hecho. Hasta ese punto son útiles los algoritmos de inteligencia artificial y hasta ese punto hemos llegado al desarrollo de la tecnología. Ahora lo importante es el uso que hagamos de ella. Quedaros con que en un futuro, de aquí a 10 años, ya habrá muchísimas aplicaciones que tendrán inteligencia artificial. Tantas que serán completamente transparentes para nosotros. Hoy en día es un must hablar de esto tiene inteligencia artificial y le estás dando un valor importante. No os olvidéis que tenéis ahora mismo muchas aplicaciones, tanto en vuestros teléfonos móviles, en vuestros ordenadores personales y en vuestro día a día, que ya hacen uso de esta tecnología. Llegará un momento en que no sabréis que hay una tecnología de inteligencia artificial por debajo, porque ya será algo tan habitual que no aportará ningún valor decirlo. Será completamente transparente para los usuarios. Y ese punto no está tan lejos. Hace no mucho se fomentaban millones de tecnologías o se pregonaba que tenían esas tecnologías y ahora ya son transparentes. Con la inteligencia artificial pasará lo mismo. Muchas gracias. Y te lo adelantaba María Albalá, desde Sevilla. Qué lindo que se veía Sevilla. Te adelantaba las 8 tendencias de innovación en inteligencia artificial. Y ahora vamos a hablar sobre otro tema también vinculado a la tecnología y cómo se aplica al campo, un sector clave para la economía argentina. Para eso le voy a dar la bienvenida a Ignacio Conti, director comercial de Corteva, quien está compartiendo este panel. Hola, Ignacio, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Súper contento de que el campo esté participando de un evento como este, ¿no? Smart Data, digitalización, tecnología. Quizás nos hemos sumado un poquito más tarde a todo ese proceso, pero estamos acelerando fuerte. ¿Viene un poco atrasada la digitalización en el sector? Distinto de otras industrias, pero claramente ahora haciendo un avance muy importante. Y también comparte este panel Juan Manuel Barrufaldi. Juan Manuel, 29 años, emprendedor, uno de los jóvenes que se animó a innovar con tecnología, a cumplir el sueño del negocio propio, aplicando la inteligencia artificial al agro. Hola, Juan, ¿cómo andás? Muchas gracias, un placer, muy bien, por suerte. Y también acá un honor poder participar de este espacio, contando un poco lo que hacemos con inteligencia artificial aplicada al agro. ¿Fundaste Deep Agro hace cuánto? Fundamos Deep Agro en el año 2017 con este objetivo, digamos, de cambiarle la vida al productor agropecuario. En principio vengo de familia agropecuaria, soy de la ciudad de Casilda y me especialicé en todo lo que es inteligencia artificial. Básicamente estudié ciencia de la computación y bueno, un poco el puntapié inicial en el año 2017 fue volcar todo lo aprendido en materia, digamos, de ciencia, computación, digamos, inteligencia artificial al lugar donde había crecido. Antes de arrancar con el panel, vamos a conocer un poco más sobre la historia de Juan y de Ignacio. Arrancamos con la de Juan. Juan Manuel Barrufaldi, CEO de Deep Agro. En 2017 creó esta empresa de software basada en inteligencia artificial aplicada al agro, con el objetivo de generar innovaciones disruptivas para la agricultura. Juan Manuel es licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Rosario, especializado en Inteligencia Artificial y Computer Vision. Cuenta con un posgrado en Dirección Gerencial de la UCA, se crió en la ciudad de Casilda y pasó su infancia yendo al campo con su padre, productor agropecuario. En sus ratos libres, le gusta jugar al fútbol y al pádel con amigos. Lo presentábamos hace un ratito, Ignacio Conti, director de Corteva. También tiene su historia, su currículum, su trayectoria profesional. Mirá. Ignacio Conti, director comercial Argentina y Uruguay, Corteva AgriScience. Responsable de los equipos de ventas y servicio técnico de la compañía desde 2018, tiene 16 años de trabajo ininterrumpido en niveles ejecutivos del sector, con una carrera que incluyó posiciones globales en Estados Unidos. Ignacio es Master of Science en Agronomía de la Universidad de Purdue en Estados Unidos e ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Inició su carrera en Dow AgroScience en 2005. Le gusta hacer surf y skate.
Juan, nos comentabas, arrancaste con el emprendimiento en el 2017, veías a tu papá productor que tenía dificultades, considerabas que había que aplicar tecnología para hacerle las cosas más sencillas. Exactamente, exactamente. Y muchas de las técnicas que veníamos trabajando en materia de inteligencia artificial o deep learning principalmente, podían resolver problemas como por ejemplo lo que es la aplicación de agroquímicos que va generando malezas resistentes. Para contextualizar, hoy en día el productor muchas veces tiene que aplicar en el 100% de la superficie. Y nosotros generamos una solución que a medida que identifica las malezas, hace la aplicación focalizada o selectiva del producto químico. ¿La solución cómo es? ¿Que es un aparatito que escanea? Bájanos un poquito a tierra. Excelente. Es un equipo que se instala en el botalón del equipo pulverizador. Básicamente es un dispositivo que tiene una cámara y una computadora. Y mediante lo que va sensando, lo que va viendo con esa cámara, que es como un ojo, toma la identificación por medio de inteligencia artificial y le envía una señal a los picos electrónicos de dónde abrir para hacer la aplicación del agroquímico y aplicarlo en el lugar que corresponde y no en el 100% de la superficie. Entonces, de esta forma, el productor está reduciendo muchas veces entre un 70 y un 90% de la aplicación de agroquímicos, pero sobre todo es una herramienta que le permite hacer agricultura de precisión por medio de inteligencia artificial y reduce enormemente el impacto ambiental. Entonces, estamos cuidando también el medio ambiente. Ignacio, ¿cuál es la relación entre digitalización y sustentabilidad? Es decir, aplicar la tecnología nos permite tal vez ser un poco más sustentables en el negocio. Totalmente. El enfoque que nos da la digitalización es un enfoque mucho más integral para incorporar mucho mejores prácticas en cómo llevamos adelante la agricultura. Y tenemos una aspiración mucho más grande que eso, no solamente ser sostenible, sino hasta gracias a la digitalización llegar a tener un impacto ambiental positivo. Claro, el beneficio sería doble, ¿no? Porque también nos hablaba Juan de un ahorro económico. Totalmente, la posibilidad de ser mucho más eficiente en el uso de las tecnologías y soluciones que tenemos para el campo. ¿Y qué otros modelos predictivos hoy permiten anticipar qué en el campo? Hoy es fascinante cómo a través de la inteligencia artificial, algoritmos, modelos predictivos que tenemos, podemos tomar información climática, información que detectamos en cada uno de los lotes de producción y de esa manera anticiparnos a problemáticas. Pueden ser problemáticas de malezas, de enfermedades, de insectos, cuestiones nutricionales de que el cultivo no está evolucionando como corresponde y todas esas las podemos corregir de manera anticipada. Juan, ¿y el productor se amiga con la tecnología o cuesta convencerlo? En el caso nuestro es un dispositivo, digamos, que es de simple instalación, no necesitas calibración, es completamente automático. Si bien hay un software de inteligencia artificial corriendo detrás, pero termina siendo una solución muy amena para el productor. Y como le genera un cambio muy importante, digamos, en lo que es la posibilidad de controlar las malezas, entonces el productor está muy receptivo a lo que es inteligencia artificial, a lo que es innovación. Entonces, en el caso nuestro, realmente el productor está demandando mucho este tipo de tecnologías y sobre todo con una mirada mucho más sustentable. Y con esa función, de alguna manera, ese dispositivo cumple una de las funciones del ingeniero agrónomo. En realidad no, porque el productor hoy, o sea, a la hora de aplicar agroquímicos, si bien el ingeniero agrónomo hace el relevamiento del lote y toma el vademécum de qué aplicar dentro del lote, lo que hace Deep Agro es cómo aplicar eso. Entonces se centra más en esta forma de aplicar selectivo y le da una herramienta más al ingeniero agrónomo para que pueda controlar y hacer el control de las malezas y planificar su campaña. Entonces termina siendo una herramienta más en un conjunto de herramientas para poder combatir este problema de malezas resistentes. Ignacio, ¿cuál es el avance de la robótica en el sector? Te contaba al inicio que quizás el campo o la cadena del agro venga un poco más atrasada que el resto de la industria, pero en este último tiempo el avance ha sido súper acelerado. Cuando antes hablábamos solo de imágenes satelitales como la parte más sofisticada de lo que hacíamos, hoy hablamos de drones, de robots. Y en esa línea, Corteva, ya desde el año pasado, tiene una alianza con una empresa que se llama Boston Analytics, que nos permitió desarrollar robots que creo que estábamos transmitiendo algunos videos, son cuadrúpedos, como si fuese un perro, y ese robot nos permite recorrer lotes en condiciones extremas, tanto sea del terreno en donde están circulando o de temperaturas altas o muy bajas.
robots que tienen una capacidad inmensa de detección de datos, almacenamiento de datos y procesamiento de los mismos para la mejor toma de decisión. Eso significa que ante una situación tal vez complicada, que a una persona humana o no puede ir porque hace mucho calor o porque el terreno está inundado, existe esta posibilidad. Totalmente, y en los robots encontramos una gran consistencia, ¿no?, que elimina un poco el error humano. Hay preguntas de jóvenes, ¿se animan a responderlas? Por supuesto. Bueno, vamos a ver la pregunta de un millennial. Soy Ramiro Cosentino, tengo 21 años y estudio licenciatura en negocios en el ITBA. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creen que para las pequeñas y medianas empresas la digitalización pasó de ser una opción a una necesidad? ¿Es una necesidad? Mi primera respuesta sería un claro sí. Creo que la digitalización lo que hace también es darle competitividad, no importando la escala, ¿no?, a cada empresa. ¿Es muy alta la inversión, Juan, que hay que realizar en tecnología? Por ejemplo, un productor que quiere acceder al dispositivo de inteligencia artificial que escanea, que desarrollan. Hoy en día te diría, digamos, si bien son valores inicialmente altos, tiene una amortización muy rápida. Como tenés un ahorro muy importante, productores medianos de la Argentina en un año y medio ya están amortizando esta tecnología. Tecnología que vale mencionar con inteligencia artificial, que tiene un potencial de crecimiento a futuro muy enorme. Es decir, nosotros instalamos dispositivos que son computadoras, que hoy tienen un sistema operativo y un software que corre, pero el día de mañana se pueden incorporar más y más softwares que le permitan, por ejemplo, hacer aplicación de enfermedades y demás. Entonces, estamos parados en un lugar como una compañía de inteligencia artificial y sumado un poco a lo que antes mencionaba Ignacio, digamos, la inteligencia artificial a nivel global en la industria del agro se espera que mejore la productividad en un 45% y reduzca costos en un 35%. Y nosotros ya estamos reduciendo costos entre un 70 y un 90%. Entonces, habla de tecnología disruptiva que incluso le reducen el costo al productor, que es el que termina optando por la tecnología. Entonces, hay una clara adopción y una clara motivación para innovar. Ignacio, imagino que en una gran compañía ya tienen más que relevado, ¿no?, el tema de los beneficios económicos de aplicar tecnología. Por supuesto, y es una herramienta que le lleva al productor y que tiene grandísimo impacto en su modelo productivo del día a día. Y además lo interesante es que, por ejemplo, vos, Juan, desarrollaste una empresa, Divagro, que es servicio para el campo, pero hoy también brindás servicio a otro tipo de compañías de otros sectores y no solo a productores. Sin duda, sin duda. A ver, esto lo logramos hacer de estar en Argentina innovando en inteligencia artificial, gracias, por ejemplo, al apoyo de IBM, que nos brindó, digamos, todo el servicio en la nube y demás. Y esto también, estar, digamos, trabajando colaborativamente con distintas empresas, como también, por ejemplo, con Corteva, nos fue abriendo un montón las puertas a otras compañías. Hoy también trabajamos con Zurich en el mundo de seguros, generando innovaciones para el mundo de seguros. Pero, ¿y cómo se relaciona un dispositivo en el campo con una compañía de seguros? En principio, nuestros dispositivos son cámaras que van leyendo todo el lote, milímetro a milímetro, a un metro de altura, como el ojo humano. Entonces, eso te permite empezar a trabajar con distintas soluciones que para el mundo de seguro también le permite empezar a predecir con mayor exactitud o, por ejemplo, reducir riesgos. Entonces, todo el valor que hay de Dipagro no es solo en la aplicación selectiva, sino en el potencial de trabajar con cámaras dentro del lote. Ignacio, para cerrar, me gustaría saber cómo la digitalización llega al agro. Es decir, ¿cómo te imaginás? Creo que eso es la parte más innovadora que está teniendo la digitalización en el agro. Compañías como Corteva, con un gran motor de investigación y desarrollo, nos imaginábamos que estas cosas siempre había que desarrollarlas dentro de las compañías. Y sin embargo, el enfoque que estamos tomando es un enfoque completamente colaborativo, es poder darle escalabilidad a empresas como la de Juan Manuel. Tenemos cientos de startups, y no solamente en Argentina, sino en el mundo, que están encontrando soluciones para el agro y precisan de compañías como Corteva para llevar esto al resto del mundo. Así que creo que es la parte más innovadora.
el poder colaborar empresas grandes o chicas en llevar la digitalización al agro. Es increíble, ¿no? También cómo está cambiando un poco el modelo de hacer negocios en el mundo, con nodos de innovación dentro de las compañías, con personas dentro de las organizaciones que se convierten en intrapreneurs, con perfiles, o hablábamos hace un ratito en el anterior panel, un psicólogo que se dedicó al data analytics. Es muy interesante cómo se está dando toda la transformación del mundo de los negocios, ¿no? Totalmente. Una compañía que hace una solución con foco en el campo, que termina brindándole servicios a una compañía de seguros. Ustedes que ven como una oportunidad que un emprendedor del interior y con el sueño, que viene de una familia de campo, y puede conectarse hoy con una de las compañías más grandes. Seguro que sí. Y antes uno pensaba en todas estas innovaciones y tecnologías que tenían que salir de Silicon Valley o del MIT de Boston. Y bueno, acá lo tenemos el ejemplo de Juan Manuel, ¿no? Del interior de la Argentina, cercano al sector agropecuario, y generando soluciones para el mismo. Y hay que decirlo también, un sector que tiene un montón de desafíos en el corto plazo, que igual está mirando el largo plazo y cómo aplicar tecnología. Son inversiones que demandan años. Imagino cuando vos proyectaste tu empresa, la coyuntura no es fácil para el sector. Igual hay que estar mirando cómo aplicar innovación para no quedarse a mitad de camino, sobre todo por la importancia que tiene el campo en la incidencia del PBI de la Argentina. Totalmente. Motor productivo de la Argentina, adoptando tecnología constantemente para seguir avanzando. Cerramos, Ignacio, con el sueño de Juan. ¿Cuál es tu sueño? ¿Hacia dónde va tu compañía? Excelente, excelente pregunta, además. Es un gran desafío porque estamos creciendo exponencialmente, pero el gran sueño que tenemos en Deep Agro es de ser una compañía de inteligencia artificial a nivel global y generar un cambio, digamos, desde el punto de vista de la sustentabilidad. Hoy, y estos son datos, digamos, que se conocen muy bien, digamos, pero sabemos que para el 2050 se espera que la población mundial aumente un 56%, e incluso también se sabe que debido al cambio climático se van a reducir las tierras fértiles y cultivables entre un 10 y un 15%. Entonces, estamos frente al dilema de que tenemos que producir más con menos recursos. Es decir, más gente para alimentar con menos, digamos, tierras para producir. Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial y lo que hacemos de Deep Agro, que permite, digamos, aumentar la productividad, reducir el uso de agua, no solo el uso de, digamos, de agroquímicos, sino el impacto ambiental que tiene en general, aporta un granito de arena hacia lo que es la sustentabilidad y hacia lo que es este problema de la alimentación del futuro. Entonces, en simples palabras, digamos, buscamos un futuro más brillante para la agricultura y, bueno, aportar nuestro granito de arena desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Cierro con este concepto de Juan, que dice la importancia de aplicar el granito de arena a cada uno, con el comportamiento de cada uno, con la actitud de cada uno, a un mundo mejor. Y seguimos hablando de innovación. En este caso, Martina Arruga, que te explica cómo innovar con los datos. Me pongo a pensar en qué difícil que es perseverar, ¿no? Hay mucho error. Nos equivocamos a la hora de intentar. El error también es lugar de innovación. Las personas más innovadoras, las que están creando el futuro, no tengan dudas que erran todos los días. Hay grandes errores para que después haya grandes éxitos. Lo que está logrando ahora, por ejemplo, Elon Musk, de mandar cohetes al espacio y estacionarlos, lo logró luego de estrellar decenas de cohetes. Sin intento no hay innovación. Sin error no hay innovación. Una vez más, ¿qué es innovar? Pensaba también en otro de los rasgos de las personas innovadoras y tiene que ver con la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es esta posibilidad de seguir adelante más allá del contexto. Cuando hay aridez, cuando hay dolor, cuando no hay posibilidad, cuando hay miedo, ¿qué innovador es hacer cosas más allá del miedo? Hoy las personas más innovadoras, los líderes más innovadores, muestran la vulnerabilidad. Dicen, yo solo no puedo. Piden ayuda. ¿Cómo va? Buenas tardes. Estamos acá con Diego Vilches, informático, especialista en lo que es los datos relacionados al deporte. Lo vamos a conocer un poco más a Diego. Diego Vilches Santao, informático, especialista en ciencia de datos aplicado al fútbol.
Apasionado por el fútbol y la informática, aprendió a programar a los 6 años y hoy se desempeña como secretario de Innovación Tecnológica de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata e integra el laboratorio de investigación en dicha universidad. Diego cuenta con una especialización en ingeniería de software y un máster en Big Data deportivo. Brinda servicios de procesamiento y análisis de datos para federaciones y clubes de fútbol y asesora a cuerpos técnicos de fútbol y rugby de Argentina y Latinoamérica. Bueno, Diego, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Para empezar también a meternos en lo que haces en el día a día, ¿no? ¿Cómo aplicás los datos en el deporte o cómo se aplica hoy los datos en el deporte? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, los datos en el deporte, como ya veníamos viendo, hace mucho que están. Lo que se está tratando de hacer hoy es sistematizarlos y brindarle un aporte de la mirada de la tecnología. Sí, siempre entendiendo el negocio, digamos, la industria del deporte, que es problemáticas similares a otras industrias, pero con especificidades que hay que tener en cuenta. Nosotros trabajamos procesando datos generados por los internos y datos externos. ¿Qué puede ser datos internos? Datos internos puede ser los GPS que tienen los preparadores físicos, datos que pueden hacer ellos a través de los test de wellness o de bienestar y el test de percepción subjetiva del esfuerzo, que para ver cómo están los jugadores. Pero también tienen fuentes externas. Por ejemplo, hay proveedores de datos de plataforma que te brindan datos de tu club, pero de otros clubes, como para preparar un partido, tener estadística, realizar compraventa de jugadores. Entonces hay como 3 nichos grandes para aplicar datos en deporte y específicamente en fútbol, que son la parte física, ¿sí? Que ahí donde venimos trabajando hace bastante tiempo, porque los preparadores físicos usan el dato, lo usan en su día a día, lo necesitan, que es para optimizar el rendimiento, pero también poder prevenir lesiones. Se trabaja con nutricionistas, médicos, se tiene en cuenta el descanso del jugador, bueno, todo cuestiones que ya hoy se tienen en cuenta. Otra gran área de uso es la parte de scouting, ¿sí? Donde no es solo la comprar y vender un jugador, sino poder entender qué tenés atrás. Yo puedo decir, bueno, este lateral es el mejor en su puesto, pero quizás no sea lo que yo necesito en el club. Yo necesito totalmente otro tipo de lateral y necesito tener en cuenta qué hay en la reserva, qué hay en la quinta división. Y la otra área, la que creo viene más atrasada, es la parte de juego, ¿sí? Cómo desde el dato aporto al análisis del juego, ¿sí? Y a mejorar el rendimiento del juego. Es una parte más interesante, pero que viene más en... Trabajás con fútbol, trabajás con rugby, trabajás con hockey. ¿Cómo haces en cada deporte, ¿no? Y me parece un poco lo que vos marcabas, que son un poco estas 3 partes, pero además para convencer, porque muchas veces el tema del dato pasa por ese lado, sobre todo relacionado al deporte, ¿no? Quiero convencer al protagonista, quiero mejorar, quiero encontrar puntos de mejora, subir su rendimiento. ¿Cómo se logra eso? ¿En todos los deportes o en cada uno en particular? Sí, bueno, ahí es primero entender al otro, tener empatía y ser humilde. Quizás yo que no juego al rugby, no juego al hockey, ves más fácil o es más natural a la persona rugby, a la persona de hockey, preguntarle qué necesita, qué valor, qué dato tiene valor y cuál no. Pero en fútbol, en Argentina, en Latinoamérica, nos gusta mucho, jugamos, miramos, y muchas veces el tecnólogo en esa área se tira a opinar. Claro, porque vos decís, yo al veterinario no le voy a decir, mirá, el punto exacto donde tenés que vender a tu vaca es este. No, yo lo escucho, le pregunto. Y en fútbol nos da para opinar. Y creo que hubo un choque de 2 mundos ahí, por la soberbia un poco de ambos lados, ¿sí? De los tecnólogos. Llegaron muy técnicos. Muy técnicos, al, claro, deporte. Al deporte. Y vos ahí, no sé, yo di un ejemplo. Yo vi al dato crudo y digo, bueno, este central o este arquero son malos. ¿Por qué? Porque el 60% de los pases largos no cabecea el jugador propio. Y bueno, y si yo le voy a decir algo al técnico, el técnico me dice, mirá, a mí no me interesa la primera pelota. Yo lo que hago es juego para la segunda pelota. Entonces lo que me interesa es qué pasa en la segunda pelota. No me digas ese dato, que para mí no es insignificante, sino decime dónde están ubicados mis jugadores, qué espacio cubrieron y si gané o no la segunda pelota. Entonces, nada, no es lo mismo, siempre otro ejemplo, no es lo mismo escribir en Twitter, que es para un público masivo, que estar pegado a un cuerpo técnico, pegado a un dirigente, pegado al jefe de scouting de un club. Sí, hay que entenderlos.
en qué situación está el país, ¿no? En qué situación está Argentina, el análisis de datos en el deporte. Si uno lo compara, por ejemplo, con Estados Unidos, Europa, uno ve o le llega lo que pasa en la NBA, en el fútbol americano, en el fútbol europeo, el fútbol inglés sobre todo, el fútbol alemán. Sí. No, bueno, ahí estamos atrás, pero en una etapa de crecimiento, ¿sí? Ya hay nuevas camadas de técnicos, de dirigentes, que empezaron a entender el valor del dato, ¿sí? Entonces, no estamos al nivel de los países anglosajones, que lo tienen muy incorporado hasta las decisiones en todas las empresas desde hace muchos años, y en sus deportes, como marcaba la NHL de hockey, sí, también está muy avanzada. Los clubes de Gran Bretaña que fueron comprados por capitales norteamericanos, lo mismo. O llega, ¿sí?, noticia del béisbol también, ¿no?, que de repente sale campeón un equipo que trabajó todo el año con datos y potenció de esa manera su propio equipo. Claro. Bueno, y eso se empezó a trasladar a otro deporte. El fútbol, en particular Latinoamérica, venimos bastante más atrás. El tema es convencer y que entienda el valor. Lo que a veces llama la atención es que el dirigente que tiene una empresa, en su empresa cuida el dato, ¿sí? Y quizás en su club, que lo quiere más que su empresa seguramente, el dato lo tiene el médico en su laptop, el profe en su planilla Excel, y se va el profe, te perdiste los datos y no se dan cuenta del valor del dato. Entonces creo que hoy el tema es convencer, evangelizar de que el dato es importante y ahí va a llegar el crecimiento. En cuanto al rugby, saliendo un poco de... Sí. Quizás el fútbol es lo que nos impacta por lo popular y demás. ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué ves que se puede potenciar en el rugby argentino o el rugby latinoamericano? No, bueno, también ahí es entender la problemática y ver qué datos se le puede dar valor. Que yo, hay una medida que es el back in the game, que es lo que tarda un jugador en reincorporarse luego de una acción de tackle. Bueno, eso es un dato que se usa en muchos clubes en el mundo, o en algunos clubes en el mundo, y por ejemplo acá en los Teros de Uruguay lo usan. ¿Qué es eso? Es decir, bueno, yo voy a trabajar esta acción de juego puntual. Yo necesito el técnico... Para explicar, los Teros es los Pumas, la selección uruguaya de rugby. Que ahora clasificó al Mundial el fin de semana. Trabaja ese detalle y dice, bueno, yo necesito que se levanten en menos de 3 segundos, 4 segundos. Tengo una medida que ellos la tienen, la miden, y yo lo que hay que aportar del dato es decir, bueno, ¿qué impacto tiene si te levantás en 7 segundos o en 3 segundos? Y después saber cómo trabajarlo, porque no es solo el querer levantarse, sino tener la condición, la destreza, la fuerza, o sea, va a trabajar aspectos técnicos, tácticos, físicos y mentales. Porque a veces uno también, cuando está cansado, tiende, me caí al piso, me quedo un ratito a descansar. Totalmente. Entonces, bueno, después está el cuerpo técnico, ¿qué hace con ese dato? Saliendo ya del rugby, del hockey, del fútbol específico, sino más general, ¿cómo ves datos relacionados al deporte de acá al futuro? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vos ves que es tendencia o que puede llegar en algún momento acá a la Argentina? Y empezar a sacarle valor, más valor, ¿sí? Porque se están generando muchísimos datos. Ya hoy se generan datos en vivo con el tema de tracking óptico, que tenés, 20 o 30 veces por segundo la posición de los jugadores, la posición de la pelota. Y bueno, eso se tiene que empezar a sacar valor. Hoy se saca quizás para tener un dato físico a posteriori, pero creo que el en vivo es el que va a empezar a ganar terreno, ¿sí? A medida que se puede invertir, porque eso es costoso. O sea, hoy cuando habla la gente que tiene del lado del cloud, es costoso procesar millones de registros en una nube. Totalmente. Y no todos los deportes y no todos los clubes pueden realizar esa inversión. O sea, el crecimiento o el futuro va a estar relacionado, sí, claramente, de la mano de una mayor inversión. Eso es claro, no hay duda. Sí, porque como todos saben, el tema de la tecnología es un área de mucha demanda y si vos no invertís, no tenés los recursos humanos o no lo puedes mantener. Nos pasa en Argentina que tenemos un recurso humano altamente calificado en tecnología, pero si un club no quiere invertir en eso, no va a tener a los mejores. Y yo creo que hoy el fútbol, el rugby, el básquet, que son deportes donde somos muy, muy competitivos, el hockey, deberían invertir en el recurso humano desde el lado de la tecnología, siempre y cuando la tecnología aporte algo, no tener tecnología porque sí. Totalmente. Bueno, pasó Diego Vilches, pasó un poco de datos y deportes. Seguimos con más Smart Data. Muchas gracias. Muchas
terms of AI, obviously, you know, DeepMind's still here. We got, we're located here with pretty much all of our staff. There are many, you know, I think we've helped create a big ecosystem in the UK now of AI startups. So I think we do very well on that. So I think there's a lot going well. We just need to carry on building on that momentum and investing in things like scholarships for underrepresented groups to bring, to broaden access to AI technologies and to deepen where we're strong, you know, in certain universities, maybe increase grants to those and so on. From a government level, we're doing that as DeepMind, like sponsoring a lot of master scholarships, and also I do that philanthropically as well in my own personal way. So I think all of those things are going to add. And I think in the future, you know, you've got the UK, you've got places like Canada, France, where there's actually a lot of good AI work going on that maybe could act as a counterweight to the two superpowers. Y hoy recorrimos varias cuestiones, pero una de las fundamentales es ¿qué pasa con las máquinas? Tal vez te pasa con tu celular que estás hablando, no sé, de viajar a determinado país y Freddy, el celular te lo anticipa. Sabe, parece que sabe lo que pensamos, ¿no? A veces incluso dicen que parecería que sabe más que nosotros mismos sobre nosotros. Freddy Vivas está aquí con nosotros. ¿De quién se trata? A bases de fills de batería, acordes rockeros y solos punzantes, nació Rocking Data, la startup que Freddy Vivas creó con dos amigos que conoció mientras trabajaba en el área de datos de una multinacional. Apasionados por la música y la tecnología, en 2017 lanzaron esta consultora de análisis de datos que mediante inteligencia artificial mejora negocios. En 2020 creció un 400% y va por más. Autor de ¿Cómo piensan las máquinas? Un libro cuyo prólogo tiene la originalidad de ser uno de los primeros en el mundo en estar escrito por inteligencia artificial. Freddy profundiza en el mundo que viene. ¿Ficción o realidad? Bienvenido. Freddy, bienvenido. Gracias. Hablamos de tu último libro, lo acabas de lanzar, que es ¿Cómo piensan las máquinas? Arrancamos por el principio, como hay que hacerlo. El prólogo, lo escribe una máquina. Así es, así es. Me pasó que es mi primer libro y como vos sabés, es difícil encontrar un prologuista. Le escribí un par, nadie me respondió. Así que lo que pensé por otro lado fue, trabajo en Rocking Data, tengo a disposición la tecnología de inteligencia artificial. Usamos una específicamente que es la más poderosa del mundo, GPT-3. Es la inteligencia artificial de OpenAI y que está Elon Musk ahí atrás, está Microsoft. Y lo que hicimos fue probar, empezar a probar a ver qué pasaba cuando le dábamos algunos parámetros, palabras, ideas, conceptos, tipo libros, humanos, inteligencia artificial, y veíamos qué generaba, ¿no? Empezó a generar algunos ensayos, que tiene un modo que funciona así, y de esos ensayos y de algunas preguntas y respuestas que fui haciendo con la inteligencia artificial, está el prólogo del libro, que quedó muy original y me parece poderosa la forma en la que comunicamos esto del presente de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, habitualmente un autor lo que hace es tiene su obra terminada, busca a alguien que le escriba un prólogo y vos en lugar de buscar una persona, buscaste una máquina. Busqué una máquina y me pareció la mejor manera de... Porque siempre con la inteligencia artificial se habla del futuro, lo que viene, el trabajo del futuro. ¿Y cómo hacemos para que hoy se instale la conversación? ¿No? Una conversación seria de esto es lo que está pasando hoy, esto es el estado del arte de esta tecnología y fíjense, y seguramente todos los que lean Cómo piensan las máquinas van a leer el prólogo y van a decir esto es increíble que lo esté haciendo una máquina, la calidad con la que escribió. Y esa misma potencia se puede aplicar a todas las industrias y es lo que está sucediendo, ¿no? Freddy, tu historia también tiene que ver con una historia de superación. Digo, vos arrancaste muy chico cerca del barrio de Maradona, el barrio de Diego, sí, Camino Negro al fondo, como le suelen decir. Arranqué ahí, de muy chico tuve la suerte de toparme con una computadora que no funcionaba, pero por lo menos me dio curiosidad de empezar a tocarla y la ciencia ficción también, ¿no? Películas que vi en ese momento como Juegos de Guerra, por ejemplo, que era un chico tratando de hackear una computadora o las otras más distópicas tipo Terminator y todas esas que me empezaron a hacer pensar muchas de estas cuestiones desde muy chico y apasionarme por la tecnología a los 12, 13. Empecé a estudiar ahí época de DOS, pantallas negras y esas cuestiones. Y creo que ahí está el gen de lo que hoy estoy haciendo, ¿no? Desde ese momento a hoy nunca dejé de estar en tecnología y me dio muchas posibilidades que de otra forma no hubiese tenido. Veía amigos de 18 años con muchas dificultades para conseguir trabajo que a mí no me pasaron por haber estado en eso. Bueno, en su momento
pocos estudiaban, digamos, pocos tenían la posibilidad de hacer lo que hoy se llaman STEM, pero que es tal vez el modelo de país de futuro, ¿no? De la economía del conocimiento y demás. ¿Cuánto te permitió acelerar la superación tuya, tanto a nivel valores, formación y también a nivel económico? Un montón. Nosotros vemos hoy la realidad de un país con un montón de dificultades para conseguir un primer trabajo, ¿no? Hay un grado de desocupación tremendo. Latinoamérica es el continente con más desigualdad del mundo, ¿no? Y vemos esa dificultad. Vemos también gente de más de 40, como yo, que tengo más de 40, esta revolución senior que dicen, que estudiaron economía, estudiaron contador público y dicen, ¿para dónde puedo ir? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Cuál es el camino que tomo? Claro, y mucha gente se siente que ya es demasiado grande. Y yo hablo con esa gente que me escriben así, les digo, no sos demasiado grande, podés hacerlo hoy, digamos, ¿no? Y creo que eso, hay una gran cantidad de empresas también por otro lado, buscando estos perfiles, no consiguiéndolos, y que se plantean como, necesito, hace poco una empresa me decía, necesito 300 analistas de datos, ir a contratarlos. Y le digo, no, necesitas formar 300 analistas de datos, en todo caso. ¿Cómo hacemos para formar esas habilidades de datos que muy poca gente tiene, ¿no? Creo que ese es el desafío. Si podemos hacer eso bien, si podemos hacer que todo el país, en diferentes niveles de conocimiento, no todos tienen que programar, pero que empiecen a entender más sobre este mundo, empiecen a entender cómo piensan las máquinas, creo que vamos a tener una posibilidad de ser mucho más competitivos de acá al mundo, ¿no? ¿Por qué crees que si la oportunidad está ahí, ¿no? Es un elefante gigante que lo tenemos todos delante de nuestros ojos, lo tienen los políticos, lo tenemos los comunicadores, lo tienen los empresarios, lo tiene la mayoría de las personas, ¿por qué no se aprovecha y no se toma con velocidad como un modelo de país? Mira, yo tengo algunas teorías. La primera que pienso es que mucha gente le tiene miedo a esto de la tecnología. ¿Por qué? Y mira, una vez en una entrevista una persona me dijo, Freddy, no sé si voy a ir en contra de esto de la búsqueda laboral que estábamos teniendo en la entrevista, pero yo le tengo miedo a los algoritmos, me dijo. Y yo me quedé primero pensando cómo puede ser que le tengas miedo a un algoritmo. Después lo empecé a entender, yo hace 15 años que estoy en este tema, pero para el que no está metido salen dudas, ¿no? De ¿me va a reemplazar en el trabajo? ¿Me podré adaptar a una nueva forma de trabajar? ¿Cómo hago para subirme a esto si no entiendo nada, no estudié ingeniería, ¿no? Son dudas muy, muy realistas, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Creo que las empresas todavía no terminan de entender bien para qué funciona esto. La adopción en Latinoamérica no es tan grande como quizás se imaginan. Y las personas también tienen muchos miedos. Por eso creo que el primer paso, y lo que yo espero que suceda cuando la gente lea cómo piensan las máquinas, es perder el miedo. Y entender cómo funcionan las cosas. Cuando uno entiende, empieza a derribar barreras, ¿no? Empiezas a decir, ok, esto es la inteligencia artificial, no me va a sacar el trabajo, va a complementar lo que yo hago con capacidades de cómputo mayores, con inteligencia artificial visual para detectar cosas en videos, en objetos. Los médicos van a poder tener diagnósticos de hacer estudios sobre placas radiográficas en segundos y van a poder hacer su trabajo más humano mejor, ¿no? Estamos hablando de eso, es un complemento entre ambas cosas y creo que el paradigma este de miedo está en relación a por ahí una mala forma de encarar el tema, no de cómo me reemplaza, sino cómo me complemento con la AI. Ahí la oportunidad también es que hay atajos, ¿no? Digo, no es como era antes cuando uno era chico que decías, bueno, tengo que meterme 5 años claro. O 6 años en una carrera, sino que hoy tenés algunos cursos sí. Que te aceleran tu retorno de inversión, por llamarlo de alguna manera. Sí, y aparte, mucha gente me escribe y me dice, voy a estudiar la carrera. Yo soy recomendador de estudiar una carrera a todos la gente que me pregunta, más que nada a los jóvenes que me dicen, no, estoy estudiando sistemas y no veo nada de Machine Learning o de Python y me quiero dejar y hacer un curso. Le digo, no dejes, hacelo por favor, complementalo. Tenés el marco y después vas complementando. Porque además, la formación que vos tenés en la universidad es algo que te dura en el tiempo, digamos, ¿no? Quizás no ves las herramientas que se usan hoy, pero tu estructura mental te permite seguir aprendiendo toda la vida, que es lo que nos va a pasar a todos, ¿no? Especialmente los que estamos en tecnología lo vivimos así, porque siempre fue igual. Nunca aprendimos un lenguaje y nos duró 10 años. Casi nadie vive así. Entonces, como vos decís, hay cursos de 2 o 3 meses que te sirven al menos para entender un marco general de qué hablamos cuando hablamos de data y de inteligencia artificial, o para probar a ver si te gusta o no, si es lo tuyo. A mí, en mi caso particular, nunca fui bueno en matemática, por ejemplo, y eso me dificultó a veces programar, no, me costaban algunas cosas, pero descubrí sobre mí otras habilidades, ¿no? Por ahí entender problemas más complejos, poder dialogar con gente para tratar de definir un problema y darle una solución específica. Entonces, me dedico más a eso. Hay mucha necesidad de diferentes roles.
el mundo de data, no solo de programadores. El trabajo en equipo dentro de este mundo, porque digo, uno ve o proyectás lo que pasaba hace tiempo y eran como islas, ¿no? Eran como nodos dentro de las empresas o dentro del mundo del más allá. Sí. Hoy son parte del corazón puro de todo. Sí, y mira, yo trabajé muchos años en ingeniería de software, en empresas donde se construye, en áreas de construcción de software, donde, por ejemplo, éramos todos ingenieros, ¿no? Todos habíamos estudiado lo mismo, las mismas herramientas, conocimientos, habilidades. Y hoy es un paradigma diferente. Es un paradigma, por ejemplo, nosotros en Rockin Data tenemos gente que estudió filosofía, estudió psicología, estudió marketing, administración de empresas. Entonces, el mundo de data te abre también la puerta. Filosofía también. Filosofía, tenemos dos filósofos. Entró el segundo. ¿Cómo juegan los filósofos con el algoritmo, con las máquinas, con la inteligencia artificial? Tienen dos cosas que a mí me encantan. Una es la capacidad de entender problemas complejos, porque claramente la filosofía hace eso. Y la otra es su visión sobre la ética y sobre la responsabilidad cuando construimos esto, que es algo no menor cuando estamos hablando de una tecnología que está cambiando el mundo, ¿no? Y entonces lo que yo pienso es que si la vamos a usar para cambiar el mundo, asegurémonos de cambiarlo para bien, digamos, ¿no? Y ahí aparece el tema de los sesgos, aparece, ¿puedo usar esto para todo? ¿O tengo que plantearme en qué caso sí, en qué caso no? Y ahí los filósofos son grandes conversadores y pensadores y hacedores también hoy, porque programan y desarrollan cosas. En el perfil que tenemos nosotros son así. Entonces, eso habilita otras conversaciones basadas en esa diversidad, ¿no? Para mí hoy la innovación es humanizar, innovación es creatividad, innovación es diversidad de perfiles. Y eso realmente está revolucionando todas las empresas. Freddy, se ha hablado mucho de humanos contra máquinas, máquinas contra humanos. Vos acá en tu libro de cómo piensan las máquinas, hablas también de esto, que en realidad es como una falsa contradicción, una falsa antinomia. Sí, creo que yo crecí en los 80, digamos, ¿no? Y vi mucha ciencia ficción, donde la ciencia ficción planteaba esa batalla en el futuro, humanos versus Terminator, ¿no? El modelo Schwarzenegger, Robocop. Aunque Schwarzenegger, por ejemplo, cuando yo estudié en una universidad que se llama Singularity University, y él estuvo en la inauguración y dijo una frase muy interesante que dijo: la ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana. La dijo en ese momento, me quedó, porque me parece bastante real, ¿no? Muchas cosas que nosotros hoy pensamos a futuro, nuestros hijos o otras generaciones lo van a vivir. Como también nosotros hoy estamos viendo videoconferencia, que si mirás Volver al Futuro, ya había gente con videoconferencia hace cuántos años. Sí, o cuestiones de salud que vos decís, bueno, tal virus chino, que llegaba ahí infinidad de argumentos, más allá del origen del virus, es lo que pasó después con los barbijos, con COVID y demás. Bueno, la visión Black Mirror es como algo que mucha gente hoy dice, esto es peor que Black Mirror, ¿no? Entonces está esa visión distópica. Yo traté de darle una vuelta a eso porque creo que no es el único camino, ¿no? El camino para mí es el de la colaboración. Entender en qué somos buenos nosotros como humanos y en qué son buenas las máquinas. Hoy las empresas tienen talento artificial y talento humano. ¿Cómo hacemos para mixear eso y que funcione bien? Por ejemplo, nosotros los humanos, en situaciones de incertidumbre, somos buenos liderando todo eso, aplicando creatividad, aplicando visión organizacional, que una máquina no la va a tener nunca, ¿no? Empatía para hablar con nuestra gente, con nuestros equipos y decirle, mirá, estamos todos en un escenario incierto, lo vamos a resolver, tranqui, contá conmigo, querés que hablemos. Una máquina no va a hacer eso nunca. Si no lo hace y no tiene cómo. Te voy a sumar una pregunta millennial antes de cerrar con vos. Veamos qué es lo que te preguntaban. Hola, soy Juan María Moncorrea, tengo 24 años, estudio Relaciones Públicas en la UADE. Mi pregunta es, ¿cuáles son los pros y las contras del uso de datos de los usuarios? Se habla mucho de pros y contras, en este caso de estudiar. Por ejemplo, si tomás las STEM, ¿cuáles son los pros y contras? Para mí son todos pros. Contras, a mí me costó mucho matemática, tuve que dedicarle muchas horas, sábados enteros, ¿no? Pero quizás también tiene que ver con la forma que se enseña matemática, porque a la gente le gusta programar. Yo conozco gente que de hobby es programadora, porque plantean como un problema, vos lo vas a intentar resolver y después vas aprendiendo en el camino cómo lo estás resolviendo. Y en la segunda vuelta que le diste aprendiste un poquito más, pero estás resolviendo algo ya. Muchas veces en matemática pasa que tenés todas las cosas más básicas al principio, las fórmulas, los teoremas,
Y después, teoremas derivadas, todo eso que decís, claro, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué lo voy a usar? Te sirve. Sin embargo, en la programación lo vemos al revés, igual que con la robótica. Vos necesitás que el robot vaya de acá allá. Bueno, resolvelo. Aprende. Y ahí vas a decir, pero ¿no hay una forma mejor de resolver esto? Y vas incrementando el conocimiento. Eso es lo que tiene de interesante. Entonces creo que si se resuelven esas cuestiones, casi los contras que tiene no van a existir. Y pros tiene por todos lados. O sea, entender cómo funciona una máquina, una lógica, te desarrolla el pensamiento analítico, la capacidad de experimentar, de innovar, aunque trabajes en eso o no. Hoy todos, en el futuro, en los próximos años, vamos a estar atravesados por estas herramientas, ¿no? O sea, en una empresa no va a haber un grupo de genios y nerds nada más que hagan esto, sino que toda la empresa va a tener que saber usar los datos. Hay un concepto muy interesante que se llama data fluency o fluidez de uso de los datos, que imagínate que fuera como un indicador de cómo las empresas utilizan sus datos para tomar decisiones. Y eso va a ser global para toda la organización. Por eso, ser analista de datos no quiere decir ni ser programador, ni ser ingeniero, ni nada, sino ser una persona que sabe usar los datos para el beneficio de la organización donde trabaja. Freddy, escribiste 219 páginas sobre cómo piensan las máquinas, pero en un tuit, ¿cómo piensan esas máquinas? Después habrá que profundizar leyendo. Las máquinas, bueno, la pregunta justamente, el título es más una pregunta. Piensan, ¿no? Turing, que es un tipo súper brillante en esto, y fundador, digamos, de la computación en el 51, dijo, intentar construir una máquina que piense nos va a ayudar a entendernos nosotros como humanos. Y creo que también hay mucho de eso. La inteligencia artificial, para mí, es una disciplina muy humana y nos va a servir para entender en qué somos buenos, qué podemos mejorar y qué nos podemos complementar con las máquinas. No sé ustedes, pero tal vez este capítulo de Smart Data fue de los más profundos porque tuviste en poco tiempo y mucha, pero mucha profundidad, los datos de lo que está pasando hoy por hoy en esta economía nueva. El número que me quedó picando es que en los últimos 2 años se sumaron a este universo de datos el 90% de la información que va circulando. También me quedó que hablamos mucho de esta nube, de esta bendita nube en la cual se suben los distintos archivos de una empresa pequeña, una mediana y de una grande, pero solo el 20% de las empresas a nivel global está utilizando esta posibilidad que te da mayor eficiencia y también menores costos en el mediano plazo. También esta otra cuestión de los datos, cómo hacer con los datos para gestionar con datos. Y bueno, culturalmente por ahí alguien te diga, no, acá llegamos de tal o cual manera, pero hoy los datos te ratifican o te verifican si esa manera en la cual llegaste a tu punto de partida o tu punto de destino actual no tiene que ser tu punto de partida de la estrategia que viene. Y por otro lado, me quedo con un indicador que tiene que ver con esta pandemia y con la cuestión de humanizar. Nos decía aquí Freddy, no solo se trata de inteligencia artificial, no solo se trata de máquinas, sino, y lo vimos en todas y cada una de las charlas que hemos tenido, se trata de humanos que se suben a esta tendencia, pero en definitiva que son el core de lo que viene. Porque Smart Data no es otra cosa que administrar de mejor manera esos datos, pero con la sapiencia humana, que es la que complementa. Muchas gracias, Freddy. Un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado del otro lado. Nos reencontramos en nuestra próxima edición especial de Comunidad de Negocios.